Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Pero muy buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva transmisión aquí por la pantalla en Xports. Ya nos encontramos en la previa de este partido interesante, clave, partidazo que vamos a traer por la Copa Argentina para cerrar en esta jornada de jueves 21 de marzo con más fútbol, ¿eh? Con más fútbol argentino en una jornada, en un día cargadísimo de fútbol, pero a nivel mundial. Y hoy nos venimos a la ciudad de La Plata, a la ciudad de las Diagonales, más precisamente al Bosque, a la Casa de Gimnasia, donde hoy vamos a tener el choque justamente entre Racing y San Martín de Burzaco, ¿eh? Duelo de equipo de primera frente a uno del ascenso, una vez más, y en el que, bueno, la tenemos, lo vamos a tener, mejor dicho, aquí en esta copa, que siempre, como siempre, nos trae algo de peligro para los grandes, algo de peligro para el favorito en la previa y todo lo que conlleva. Vamos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo de hoy, pero se nos va a venir un lindo partido cuando ya tenemos a los equipos confirmados. Se veíamos la llegada de los equipos al estadio, al Juan Carmelo Cerillo en esta noche de fútbol 21 de marzo. Señoras y señores, se nos viene el encuentro, 8 y cuarto de la noche. El partido se postergó, se atrasó, mejor dicho, un ratito, debido a un corte que había en la autopista, justamente, así que por ese motivo se atrasó justamente la llegada de uno de los planteles al estadio. Pero bueno, los dos ya están obviamente a minutos de salir y disputar esta fase de la Copa Argentina para seguir con vida en el torneo más federal que tenemos en el fútbol argentino. Mi nombre es Iker, encargado de los relatos en esta jornada de fútbol, en esta jornada de Copa Argentina, en el que ya tuvimos un partido hace un ratito nada más, ya lo vamos a estar repasando. Vamos con justamente la presentación del equipo para este día. En la zona de los comentarios lo tenemos a Víctor Schindler, que nos va a traer el análisis en este día jueves. Buenas noches, Víctor, y bienvenido a la transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Iña, muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Bueno, acá estamos en otro partido de Copa Argentina. Creo que hace tiempo que no transmitíamos un partido de esta competición, pero bueno, un Racing Club que anda bastante bien en lo que es en la Copa de la Liga. De hecho, en lo que va de la Copa de la Liga, en los últimos cuatro partidos ha empatado y ha perdido. La verdad que, bueno, perdió dos partidos contra Boca y contra Sarmiento, tiene un empate, pero bueno, está octavo, no está, está bastante lejos de lo que es el puesto de clasificación a los cuartos de final. Pero bueno, por el lado de San Martín de Burzaco, que viene bastante bien lo que es en la B Metro, división que a la que ascendió hace poco, que encima es debutante, por primera vez juega. En los últimos cuatro partidos tuvo dos victorias y dos empates, si no mal recuerdo, o eran tres victorias y un empate, pero bueno, bastante bien. De hecho, al igual, tiene 15 puntos, al igual que Racing, pero es otra la historia. Racing está bueno, en la Copa de la Liga y San Martín de Burzaco en la B Metro, pero bueno, está bastante bien, está tercero, hay una cantidad de puntos que el Mate, que Argentino y Quilmes, y dos menos que Mis Rayitas, Los Andes, que por ahora está primero en el Apertura. Ahí está, bueno, se adelantó un poquito justamente a la presentación, pero bueno, de también nuestro compañero Nico, que lo tenemos en la zona de los vestuarios y nos va a traer las formaciones confirmadas para esta noche de fútbol. Buenas noches, Nico Gaona, justamente, bienvenido a la transmisión, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Iñas, muchas gracias. Sí, vamos a traer la formación de San Martín del Burzaco, que forma con un 4-4-2. Bueno, si querés, la repasamos en unos minutitos. Por favor, sí, por supuesto, ¿eh? Por supuesto, así que bueno, Víctor, tuvimos un partido hace un ratito nada más, cayó Defensa y Justicia, ¿puede ser? Exactamente, otro equipo de primera, que en este caso cae frente a uno del ascenso. ¿Cómo es? El Halcón, que jugó en el estadio de Sarmiento, perdió 2 a 1 frente a la Crema, frente a Atlético Rafaela, 2 a 1. Y ahora, bueno, la Crema ya tiene su rival confirmado en los 16avos, que será Argentinos Juniors. Ahí está, excelente, ¿eh? Excelente. Entonces, el, bueno, mal trago, ¿no? Obviamente para un Defensa y Justicia que
Bueno, en papeles era el favorito en la llave y se quedó fuera, ¿eh? Se quedó fuera, así que esto es la Copa Argentina, esto es lo lindo de esta Copa. Así que bueno, señoras y señores, se nos viene el partido dentro de menos de 7 minutos para que comience la historia aquí, justamente en el Juan Carmelo Cerillo. Veíamos a los presidentes de ambos clubes, obviamente, compartiéndose las camisetas en esta jornada de jueves. Sí, Víctor. Te tengo un pequeño dato sobre Racing perdiendo frente a equipos del ascenso en lo que es Copa Argentina. ¿Querés que te lo repase? Por supuesto, dale para adelante nomás. Mirá, bueno, ha perdido contra equipos del ascenso en 5 oportunidades. Primero en la Copa Argentina 2012-2013, donde era el vigente subcampeón. En los 16avos de final perdió frente a Tristán Suárez, el lechero que en aquel momento jugaba en la Primera B Metropolitana, ahora está en la B Nacional. Pero fue la gran sorpresa, eliminando a un equipo que encima en su liga estaba bastante abajo de la tabla y Racing que estaba bastante bien. Bueno, encima vigente subcampeón terminó siendo eliminado frente al Lechero de Zona Sur. Después recién en la 2017, en este caso los 16avos de final, perdió frente a Olimpo Bahía Blanca. Bueno, Olimpo que tuvo sus momentos en primera, pero en aquel momento ya estaba viendo otra situación. De hecho, ya, creo que en aquel momento ya estaba jugando en el torneo Federal A, la tercera división para los equipos del interior. Después, en la temporada, en la 2018, los 32avos de final, cayó de manera sorpresiva frente a Sarmiento de Resistencia, el equipo chaqueño, que en ese momento estaba en el Federal A, tercera división. Después tenés en la 2019, en la siguiente, sorpresivamente perdió, pero en este caso en penales 4-3 frente a Boca Unidos, un Boca Unidos que ya había pasado su tiempo en la B Nacional, ya estaba en aquel momento en el Federal A, actualmente sigue en dicha división, en la tercera. Y bueno, en ese caso fue un empate, no fue una derrota en los 90, pero al fin y al cabo terminó siendo eliminado. Y por último, la Copa Argentina 2022, en donde en este caso los 16avos de final termina siendo eliminado frente a Agropecuario, el equipo de Carlos Casares, ya en la B Nacional en aquel momento, pero el equipo bastante joven, que recordemos fue fundado en el año 2011. Bueno, en este caso terminó eliminando a la Academia y bueno, pasó a la siguiente fase, el Sojero. Sí, creo que le decían el Sojero a Agropecuario, sí. Muy bien, perfecto, entonces, 8 y 10 de la noche, los equipos. Ahora sí, en el campo de juego, señoras y señores, se nos viene Racing San Martín de Bursaco, aquí en La Plata, en una nueva fase de la Copa Argentina. Uno de los dos hoy quedará eliminado de este certamen, señoras y señores. Partidazo que se nos viene para levantar un poquito el clima, obviamente, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en un día bastante fresquito, ¿eh? Vamos con el 11, muchachos, ya que estamos. Vamos con San Martín. Si estás de acuerdo. Sí, dale. Maldonado en el largo, en la defensa. Bazán, Iván Centurión, Barrera. Maidana, Roth, Benítez, Cariaga, Chaparro en los volantes y adelante. Camejo y Maciel. Bueno, sale con un 4-2-3-1, básicamente, Sandman, justamente en esta noche. Y ahora sí, vamos con el 11 local. Bueno, el que hace de local, que es justamente Racing en esta noche. Víctor, adelante. Bueno, en el arco estará Cambeses en un 4-3-3 con Galván, García Basso, Dicenza, Aremura. En el centro, Rodríguez, Sosa, Miranda. Y en la delantera, Ursi Salas y Carbonero, el colombiano. 4-3-3 para el equipo de Costas, que pone un alternativo, pero al fin y al cabo termina siendo un titular. Los equipos, la mayoría de los futbolistas que tiene son titulares. Sí. Sosa es titular, Mula es titular, vamos. Debut de Di César en esta noche, sí. Sí, no, te quería mencionar que el ganador de este partido se enfrentará a los 16avos al ganador entre Instituto y Talleres de Remedios de Escalada, que por ahora aún no está confirmado la fecha y el horario. Sí. En el caso del estadio, ahí desconozco. No, y por más que confirmen el estadio 24 horas antes, lo van a cambiar. Es la Copa Argentina. No trate de entenderlo, Víctor. Disfrutar. Y claro. Así que bueno. Te puede pasar cualquiera. Exacto, por supuesto. Señoras y señores, San Martín con camiseta blanca en esta noche.
Racing con camiseta alternativa, la camiseta negra, ¿no? Obviamente, con franjas celestes. Así que bueno. Bueno, ahí veíamos al técnico, a los técnicos, obviamente. El saludo cordial, obviamente, por parte de ambos. Señoras y señores, se nos viene un lindo partido en esta noche de fútbol argentino. Veíamos a los capitanes. Por el lado del equipo de la academia es Baltasar Rodríguez. Y por el lado de San Martín de Bursaco es justamente Lucas Chaparro, ¿no? Chaparro. Chaparro, con doble R. Sí. Excelente. Señoras y señores. Bueno, y el árbitro para el día de hoy es conocido. Justamente. Ahí no lo tengo el árbitro. ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Señoras y señores. Ahí lo veíamos a Costas, obviamente. En el banco de suplentes, confírmeme el lo antes posible, ni me lo tengan. Los equipos esperando el pitido inicial en esta noche de fútbol, noche fría, realmente aquí en Argentina, después de la gran cantidad de lluvia que hemos tenido en estas últimas, en estos últimos días, ni hablar ayer. Así que bueno, señoras y señores, ¿quién va a mover? A ver, ya lo estamos esperando, obviamente. El equipo visitante, San Martín, arranca, saca. Excelente. Vamos a ver entonces San Martín de Bursaco. Rapalini es el árbitro. Rapalini es el árbitro. Muy bien. Un conocido, internacional. Sí. Así que bueno. Señoras y señores, va a comenzar el encuentro aquí en La Plata, en el bosque. ¿Habrá batacazo? ¿Qué piensa la gente del otro lado? Señoras y señores, 8:15 de la noche. Arranca Rapalini. Bueno, vamos a ver el conjunto de Bursaco. El conjunto de Almirante Brown, por supuesto. Así que bueno. Bueno, muchísima gente ha llevado San Martín de Bursaco allí a La Plata, una vez más. No, obviamente. Así que bueno. Arranca o no arranca, señor juez. 8:15, esperando la orden de arriba, todavía. Así que bueno, señoras y señores, estará por comenzar el encuentro. Cabe recordar que el partido iba a arrancar a las 8 de la noche. Arrancó tarde por el simple hecho de un atraso, ¿no? A la llegada del estadio. Y ahora sí, señoras y señores, arrancó el encuentro en La Plata. Ha movido justamente San Martín de Bursaco, se lo llevan rápidamente sobre la banda derecha tirando la larga. Va a presionar allí arriba el número 9, Jonathan Maciel. La pelota que la maneja Facundo Cambeses en la zona del fondo. Saliendo por debajo, intenta salir Racing con este bochazo largo por parte de García Basso. Tratando de pasar la mitad de la cancha, la aguanta allí arriba justamente Maximiliano Salas. Está platinado Salas, me parece, el número 7. Se viene Racing en la subida sobre la banda izquierda, se perfila para la derecha. Atención, sacaron desde el fondo, se viene San Martín ahora en la salida. Correte, hay que decirle al árbitro. Quedaba tendido un hombre de la academia en el suelo. Ya se pudo recomponer, ¿no? Sí, sí. Bastante rápido. Muy bien, perfecto. Ahí la tiene justamente Facundo Cambeses. Pelotazo rápido. Ahora sobre la banda izquierda se lo llevan con Ignacio Galván. Amaga, se manda por el medio. Intentarán salir ahora. Viene allí sobre la banda con este pelotazo largo hacia adelante. La tiene Maximiliano Salas con la zurda. Quiso jugarlo rápido allí sobre el sector izquierdo con Agustín Urruce. Sin embargo, no salía el esférico con todo. Ese proyectil que intentan lanzar sobre la banda derecha se escapa. La pelota por un costadito. Habrá lateral entonces para Racing en este minuto 30 casi de esta historia. Cuando el encuentro está 0-0 y en imagen lo tenemos a Costas. Allí. Cuestionado en este último tiempo. Cuestionado debido a los resultados adversos que vienen trayendo. Los últimos 5 ganó uno, ganó el clásico, ¿no? Obviamente. Pero después, Deportivo empate, Deportivo derrota. Perdió el clásico con Boca en aquel 4-2. Dos derrotas consecutivas. Viene a empatar frente a Defensa. Sí. Diría que Deportivo sin victoria, ¿no? Y ya son 4 y pesa, ¿no? Pesa realmente. La verdad que sí. Y eso que contra Defensa y Justicia estuvo a nada de perder, pero terminó empatando. Claro, sí, sí. Ahí mientras tanto la tiene en la zona del fondo Facundo Cambeses. La tiene el número 25 saliendo rápidamente sobre la banda derecha. La plata que la tiene justamente Marco Di Cesare.
Allí intentaba la Academia. Está cerradito en el fondo San Martín ahora. La tiene Salma tocando la zona del fondo con Andrés Barrera. La tiene el número 6. Barrera pegada al pie derecho. Limpia sobre la banda izquierda para Dylan Maidana. Maidana la tiraba larga hacia arriba, pasando a la mitad del campo de juego. Recuperación de Racing. Presión alta en la mitad de la cancha. Recuperan. La tiran larga justamente para el 7, para Salas. Salas abriendo para justamente ahora sobre la banda izquierda para Carbonero, para la pierna derecha Carbonero, tocando para Ursi sobre el sector derecho. Ursi, Carbonero, Carbonero, rápido, cortito para Ursi. Creo que era para darle al arco, te digo, ¿eh? Creo que era para darle al arco, pero bueno, desde acá es fácil, ¿o no, Víctor? Exactamente, bueno, un partido que por ahora lo veo bastante parejo, sorprende, bueno, San Martín, más que nada por la diferencia de categoría, pero veo que está haciendo un buen partido el equipo de Bursaco. Me parece que ya tenemos al primer amonestado del partido, sí. Y creo que es el número 2 de San Martín de Bursaco, Centurión, si no me equivoco, sí. Ah, ok, yo me confundí el 2 con el 5 con Franco Benítez, Nada que ver, ahí está, sí, es justamente el central. No lo dejó girar, básicamente lo taló, dijo vos te quedás acá, vos de acá no te movés, le dijo a Salas. Bueno, 4 minutos, llegó la primera amarilla del encuentro, sí. Exactamente, tengamos en cuenta que justamente Racing no está jugando con el 11 habitual, es una alternativa, pero bueno, tengamos en cuenta que Racing también está pensando en lo que es copas internacionales, además de la Copa de la Liga. Claro, obviamente, este parate FIFA es al divino botón. Disculpame, pero encima no juega Messi. No juega Messi. Mami. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Señoras y señores, tenemos Copa Argentina, ¿eh? Eso es lo importante. Hay un tiro libre espectacular para Racing. No está Juanfer, porque si no es medio gol ya con el colombiano. Así que bueno, señoras y señores, irá a la Academia. Se prepara San Martín. Línea de 4. Línea de 5 en Barrera ya predispuesto. Dará la orden el árbitro. Atención, va el zurdazo. Tanto preparativo el derechazo y afuera. Intentaba justamente en esta ocasión García Basso. Primero con la zurda, impactaba en la barrera, después con la derecha y se iba afuera. Avisa Racing. En la primera situación tal vez del encuentro que tuvo intentando generar peligro. ¿No, Víctor? Exactamente. Bueno, parecía casi... Creo que era bastante clara, un tiro libre que salió bastante mal, que justamente le pega en la barrera, en un rebote que parecía, yo veía que estaba cerca de entrar, pero bueno, se estuvo yendo muy de costado. Pero bueno, sigue por ahora 0-0 el partido. Excelente, intenta ahora sí San Martín de Bursaco jugar sobre la banda izquierda. Atención, se pasó uno, se pasó dos, a ver si la abre, busca la falta, se tropieza, vuelve a levantarse, la aguanta y gana el lateral, señoras y señores. Bien por el número 10, bien por Lucas. Hay saque de banda para San Martín de Bursaco en 5 y medio de esta primera parte. 0-0 el encuentro. El lateral al medio. Atención, la dejan pasada sobre la banda derecha. Le van a dar al arco. Le dieron a la tribuna. Era buena la jugada. Avisa Racing, avisa San Martín. Responde el equipo de Bursaco. 0-0 el encuentro aquí en La Plata, Víctor. Bueno, veo que por ahora San Martín está, se lo ve un poco mejor. Lo veo más, tuvo más llegadas, más que la Academia. Y bueno, pareciera en esa jugada que se propicia el jugador de San Martín y luego se levanta, que al menos en lo que es el ascenso no hay tantos actores como en el fútbol, como en Primera División. Y, viste, acá quieren jugar, ¿no? Acá quieren, no, oh, acá no. Es, me levanto y sigo. Quieren jugar y llegar lo más alto posible, no nos importa el espectáculo, el show. Claro, obviamente. Bueno, veremos qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Invitamos a la gente que nos deje su pronóstico en el chat, obviamente, sobre quién va a ganar en el día de hoy. ¿Será Racing? ¿Será San Martín? ¿Habrá penales? Bueno, lo sabremos con el transcurso del partido, obviamente. La tiene Facundo Cambeses en la zona del fondo, pelotazo largo para pasar la mitad de la cancha. Cierra en la zona del fondo por parte de Barrina, intenta recuperar la Maximiliano Salas. Sala la perdió en tres cuartos. Y ahora responde el equipo de Bursaco. Proyectil hacia la banda izquierda. Se tiraba con todo justamente Lucas. Intentaba tomarla. Se le escapaba la pelota a él. Será saque arco entonces. A Racing en 7 minutos de esta primera parte. 0-0 sigue el encuentro todavía. Un partido friccionado e intenso por ahora, ¿no?
tanto, ahí veíamos desplegar, ¿no?, una bandera del equipo de Bursaco con la imagen del Diego. Sí. Bueno. No es que nada en este estadio, porque justamente antes de fallecer, bueno, el Diego dirigía a Gimnasia de La Plata. Claro, también. Es verdad, ¿eh? Ahí, mientras tanto, ahí en una mano el árbitro dice que no, que siga nomás. Ahora intentará recuperar la pelota justamente allí sobre la banda izquierda Racing, sí. Tenemos un partido en simultáneo, en este caso de la Copa de la Liga, un partido que se tendría que haber jugado, se iba a jugar ayer, partido 20 de la novena fecha entre San Lorenzo y Godoy Cruz. Se iba a disputar ayer, pero bueno, por el tema de la lluvia se aplazó para hoy. Y bueno, está en el minuto 66, empatan a cero el Ciclón y el Tomba. Bueno, excelente, entonces. Mientras tanto, teníamos otra situación de Racing, el pelotazo directo a la tribuna, ¿no? Pasó cerquita, pero impactó una barrera del fondo. Salida desde el fondo en 8 y medio para San Martín con este pelotazo largo, tratando de pasar la mitad de la cancha, intentará recuperar la pelota justamente la Academia, túnel de por medio, pase profundo hacia arriba, querían allí ejecutar, no salía, se viene San Martín ahora, tratando de pasar la mitad de la cancha y ahora agarrate porque se viene el equipo de Bursaco. Se meten en tres cuartos, se meten en zona ofensiva, zona de calibre. Atención, buena apertura sobre la banda derecha. Van a intentar meter el centro. Bueno, quisieron meter el centro y yo la perdí de vista, te digo, ¿eh? Quiso recuperarla sobre la banda izquierda justamente a Joaquín Camejo. Habrá saque de banda para Racing, sí. Hay novedades en el otro partido que acabo de mencionar. Hay gol de San Lorenzo. Muy bien. Al minuto 66, justo. Ah, justo. Y voy a terminar de repasar, justo, gol. Bueno. Por cierto, un dato que quiero mencionar, un hecho que en el cual está involucrado San Martín de Bursaco de hace unos años. Sí. Un hecho, y la verdad que es lamentable. Recordemos que había un jugador, Emanuel Ortega. Sí. Se había dado un golpazo. En lo que es esos paredones que separan el campo de juego con la tribuna. Bueno, obviamente eso ya fue modificado, el tema de los paredones, que es muy común, o era muy común en los estadios de ascenso. Sí. Exactamente. Y bueno, tras ese hecho, que bueno, terminó en el fallecimiento del jugador del equipo actualmente de la B Metropolitana. Y bueno, después, bueno, obviamente taparon los paredones con goma. Aunque lo personal mucho creo que no sirve, porque a veces todavía se siguen dando esos golpes fuertes. Sí. Mientras tanto, aguardame que ahora se viene Racing a la subida sobre la banda izquierda. Quiso meter el centro. No sé qué es lo que quiso hacer realmente. Vamos a decir que quiso meter el centro. Perdió la pelota en ataque. La recupera San Martín. Como loco están los técnicos en el banco de suplentes. Costas, incansable en 10 minutos. Con todo arrancaron ambos técnicos. Por ahora el encuentro, muchachos, sigue 0-0 el encuentro aquí en La Plata. Faltarán 80 para penales. Pero bueno, expectativas, Víctor, no se lo pregunté porque estuvimos un toque ahí apresurados, ¿no? Pero ¿qué expectativa tenés vos para este partido? Sí. Bueno, la verdad, por cómo está jugando Racing, te seré sincero, no me extrañaría un batacazo por parte de San Martín, que ya, bueno, ya Racing ha sufrido este tipo de batacazos, así que por cómo le está yendo, y aparte que encima es un equipo alternativo, no son los titulares. No me extrañaría para nada una victoria por ahí, no en los 90, pero tal vez una victoria por ahí en los penales, esperemos no llegar a eso, por parte de San Martín. Bueno, y para vos, Nico, ¿qué expectativa tenés del encuentro? Si es en los 90, tal vez esperaría un batacazo de San Martín, ya que Racing está muy defensivo y San Martín puede sacarse la bola en la defensa y contraatacar. Eso es lo que espero. Bueno, pero yo creo que San Martín debería tratar de canalizar bien el ataque allí en el fondo, a espaldas de Marco Di Cesare, que por ahora ha tenido una o dos, tratando de comerle ahí, ¿no?, la espalda, y intenta, ¿no? Pero bueno, por ahora el encuentro sigue 0-0. Sí. Te quiero hacer una consulta, si se me escucha bien, fuerte, bajo, porque ¿sí? el otro día me puse a escuchar la transmisión del sorteo de Libertadores Americana y vi que se me escuchaba un poco bajo. Obviamente, bueno, se me movió el micrófono de los auriculares, traté de acercarlo. Bueno, no sé si se me escuchará fuerte ahora. Yo te escucho lo más bien.
Ah, bueno, listo. Ahí, mientras tanto, aguardame que se viene Racing. Sobre la banda izquierda, metiendo el centro para Salas. El rechazo en la zona defensiva por parte de San Martín. El bochazo largo para pasar la mitad del campo de juego. El retroceso. La presión alta, la presión alta sobre Cambeses. Sale el 25 con este bochazo largo hacia adelante. Ahí traman con todo. Se viene San Martín ahora. Se manda por el carril central de la cancha. Van a abrir sobre la banda izquierda. Engancha para su pierna derecha. Se pasa uno. Se va para el segundo. Bueno, le quiso dar de larga distancia. Se emocionó el pibe. Pero bueno, no pudo darle. Y ahora a cerrar en el fondo. Presionaba Salas. Nuevamente ahora la pelota va para Lautaro Maldonado. Tira el número uno de San Magí en la salida. El despeje con este zurdazo para pasar la mitad del campo de juego. Recuperación de Racing. En 13 minutos pasados ya de esta primera parte, 0-0, sigue el encuentro aquí en La Plata, Víctor. Bueno, ya te digo, por ahora estamos viendo un partido bastante parejo. Yo creo que es buen partido que estamos viendo, faltarían los goles, pero yo creo que San Martín está más cerca. Bueno, veremos, se viene Racing con este pochazo largo, mano a mano para Sala. Para mí estaba en offside, si la agarraba el 7, de por sí la agarró Maldonado. Sale San Martín ahora. Rápidamente sobre la banda izquierda con este pase al medio ahora. Intenta salir el conjunto browniano del conurbano. Ahora sobre la banda izquierda. Intentando salir con Juan Ignacio Roth. La dejan hacia atrás ahora nuevamente. Intentando salir con Barrera. Barrera el pase al medio para Franco Benítez. Apertura sobre la banda derecha rápidamente para Iván Centurión. Centurión para Mauro Bazán. Bazán entregó mal. Entregó mal el número 4. Recuperación de Racing ahora. Se viene la academia. Había, parecía una falta. Que siga, dice el árbitro, la ley de ventaja. La maneja justamente el equipo local. Todavía en 14 minutos. 0-0 el encuentro todavía. Apertura sobre la banda derecha. Empieza a tocar Racing en campo rival ahora. Se empieza a intentar acomodar. Mientras tanto, San Martín lo espera en su propio campo. Va a presionar con Maciel allí arriba. Va el bochazo al área directo. Intentan controlar sobre la banda derecha. Metiendo el centro, la paraba Salas con el pecho. La paraba de una manera fenomenal, pero no había nadie para que lo acompañara. Sale San Martín con este pelotazo largo. Habrá lateral nuevamente para Racing, casi 15. De esta primera parte, 0-0 sigue el encuentro. Sabés que no me queda todo claro cuál sería el clásico de San Martín de Bursaco, porque justamente en ese sector del conurbano hay varios equipos del ascenso y a veces me confunde. Porque tenés Brown de Droguet, tenés Claypole, tenés Tristán Suárez, tenés Cañuelas también. Y a veces me confunde y no me queda del todo claro cuál sería el clásico rival de San Martín de Bursaco. Aguardame que se viene Racing avanzando sobre la banda izquierda, metiendo el centro. ¿No era córner? Para mí era córner, Para mí que era córner en esta ocasión. El árbitro indicó. Saque de arco para San Martín, que respira en 15 y medio de esta primera parte. No tuvimos remates al arco exigido para Cambeses y Maldonado, ¿no? ¿O me equivoco? Exactamente. Por cierto, hablando de eso, creo que no tampoco tuvimos córner, si mal lo recuerdo. No. Es verdad, Cuando parecía que iba a ser el primero, terminó dando saque de arco, ¿no? Así que bueno. ¿Qué pasó con Costas? Sí. El gol de San Lorenzo lo marcó Tarragona, minuto 67, Este gol cruz. Excelente, entonces. Dándole el triunfo justamente al Ciclón. Allí en el Pedro Videgain. Allí, mientras tanto, la tiene en la zona del fondo Racing. Controlando con Marco Di Cesare. Ahora con Agustín García Basso. Ahora para Facundo Cambeses. Cambeses, cortito en la salida. Intentando sobre la banda derecha. Intenta salir Racing presionando. Se encuentra Maciel. Maciel allí no llegaba a recuperar la pelota y ahora te hacen el 1 versus 1 y agárrate que se viene Racing. Se viene la academia con Mura. Apertura para Maximiliano Salas. Salas para la zurda. Salas, estaba en offside. El querido número 7. Habrá salida del fondo para San Martín. En casi 17 minutos de esta primera parte. Seguimos 0-0 aquí en La Plata todavía. Bueno, 17 minutos, 0-0 el encuentro todavía. En un partido que está muy parejo, que digamos, muy parejo. Racing, que tendría que ser el equipo que tenga que proponer, no lo estaría haciendo, creo yo, por ahora. Perdón, pero bueno. Me paré un momento, pero bueno, estaba un poco adelantado y nada, había visto una falta frente a el apodo de Racing, frente a Mura, pero creo que ya se logró levantar. Sí, sí,
ya se ha logrado levantar. Ahí, mientras tanto, 17 y medio, señoras y señores, 0-0 todavía el encuentro. Ahí, mientras tanto, lo veíamos a Maximiliano Sala tratando de marcar el ataque por ahora, Creo yo que el ataque a Racing es Salas y necesita la compañía, ¿no? De los que están ahí arriba, ¿no? Pero bueno, la tiene Carbonero sobre la banda izquierda, de mano a mano con Bazán. Bazán, firme la marca. Gana la falta el número 4 de San Martín. Será tiro libre entonces para el equipo de Bursaco en 18 minutos de esta primera parte. 0-0 sigue el encuentro. Salas, que está parado allí en el ataque dándole indicaciones a sus compañeros. No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece que el número 7 de Racing se encuentra suelto en ataque y le falta el apoyo para intentar atacar el arco de Lautaro Maldonado, ¿no? Todavía no lo han podido hacer con claridad alguna, Víctor. Exactamente. La verdad que no está encontrando Racing el juego. La verdad que en lo que es en el ataque, la verdad, bastante flojo estos primeros minutos. Sí, le falta demasiada claridad. Está bien que San Martín, con lo poco, trata de plantarse, ¿no?, en su propio campo, hacer su juego. Pero bueno, intenta también lastimar el arco rival, no se achica, así que mientras tanto el encuentro sigue sin goles. Vamos a entrar en los primeros 20 minutos por ahora, 0-0, partido parejito por ahora, pero bueno, invitamos a la gente a que nos deje su comentario brevemente en el chat, que es totalmente gratuito, para que podamos ir opinando lo mismo o lo contrario, ¿no? Pero bueno, señoras y señores, el encuentro sigue sin goles, poco y nada de situaciones de juego. El que, bueno, hablando de situaciones de juego y todo eso, el que tiene que proponer, como bien decía, es justamente Facundo Cambeses. Sería Racing, ¿no? Pero bueno, justamente. Se vino el primer córner del partido, me parece. No, será saque de arco. Sí, sí. Ah, no, primer tiro de esquina. Sí, sí. Sí, sí. Como lo había. Llego, A ver si. No, es que como lo vi a Mura alejarse de la situación, dije, bueno, no cobró el córner, digo. Ahí, mientras tanto, será tiro de esquina el primero del partido, será para Racing. 20 minutos, atención, va Ursi con el centro, cabezazo. Se adelantaba justamente Salas, por arriba del arco de Maldonado. Saque de meta para San Martín de Bursaco. 20 minutos clavados de este primer tiempo. Bueno, una de las más claras que tuvo Racing, tuvo la chance con este tiro de esquina, pero bueno, en el centro llegó un cabezazo que la termina despejando para fuera del campo de juego. Y bueno, el saque de arco para San Martín. Muy bien, allí, mientras tanto, va a recuperar el pelota de la Academia en la mitad de la cancha. Se viene San Martín, se viene Racing con este pase pinchado directo al área. Intentaban allí sorprenderla, tiene Carbonero, intenta llevarse el esférico sobre el sector derecho. Había una falta en ataque, por lo que el árbitro indica que será tiro libre para San Martín en 20 minutos 30 segundos de esta primera parte. 0-0 sigue el encuentro aquí en La Plata, en el Juan Carmelo Cerillo, en el Bosque, en un partido rústico, muy trabado e incómodo para la Academia, incómodo para la Academia. Sabemos que juega con espacios, no lo estaría encontrando por ahora. Lo tiene tapado a Baltasar, lo tiene tapado a Ursi. Solo y hasta ahí nomás lo encuentra Salas y no termina de hacer pie en ataque, ¿no? Pero bueno, ya que estamos, si le parece, vamos con el banco de suplentes del equipo local. A ver qué es lo que tiene. ¿Lo repaso yo o lo repaso Nico? Adelante vos. Bueno, mientras tanto, maneja la pelota San Martín. Este bochazo largo hacia adelante, atención, intenta aguantarlo al número 9. Bueno, creo yo que ahí había una falta en ataque. El árbitro dice que no, que siga nomás. Se viene Racing ahora, rápidamente con Carbonero a la carga. Carbonero la tiraba larga sobre la banda izquierda. Atención ahora, la bicicleta afuera y el saque de arco para San Martín. Increíble, Piletazo del hombre de Racing. Habrá salida al fondo para San Martín en 22 minutos de este primer tiempo. Y ya, ahora sí tengo los suplentes. Sí, sí. Bueno, Germán Conti, Ramiro De Gregorio, Nazareno Colombo, David González, Roberto León, Gastón Martirena, Adrián Martínez, Iván Pichut, Gabriel Rojas, Tobías Rubio, Leonardo Sigari y Santiago Solari. Son los suplentes de Racing. Bueno, excelente. Los suplentes que en teoría son titulares y hoy están en el banco, ¿no? Un equipo alternativo. Sí.
enfrentando a San Martín. Y por el lado de Sanma, Nico, ¿quiénes están en el banco? Lucas Rodríguez, Sergio Díaz, Gastón Díaz, Renfige, Almirón Bernaducci, Sergi Cristofanelli, Miller Moreno, Vera Piris, Carvalho y Vico. Muy bien, excelente entonces. Ahí los suplentes de ambos equipos. Excelente, muchachos. Mientras tanto, recuperación por parte de Racing ahora sobre la banda derecha. Habrá saque de banda para el equipo de Avellaneda. Lateral, largo y rápido por parte de Mura. Quiso jugarla hacia atrás. ¿Qué pasó ahí? A ver. Bueno, una. ¿Qué le cobró? No sé qué le cobró. Tiro libre, que parece que cobró. Ah, sí, mira. Ahí está, claro, le cobró el tiro libre a Camejo. Sí. Muy parecido a un corner, pero es tiro libre. Muy bien, será pelota parada justamente para la academia. Veremos a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo. Se va a preparar entonces ahora sí el equipo de Costas. Mira, sí. Corregime si es loco, pero creo que en la Copa Argentina no hay VAR, ¿no? No hay. Eso solo quiero saber, solo la Copa de la Liga, nada más. Atención, dará la orden, se prepara Baltasar Rodríguez, el número 22, irá Racing por la vía aérea, veremos, irá Baltasar o irá Ursi, creo que está el zurdo también, dará la orden el árbitro, advertencias y todo en el área, como siempre, dale, una advertencia más, Iván, ya sabemos, el mismo agarrón, los mismos abrazos de siempre, ¿no? Pero bueno, da la orden. Atención, irá Ursi con el centro, primer palo. Oh, corner, señoras y señores. Para Racing en corto y hecho y rápido. Atención, Rodríguez con el centro al área. La pelota que le queda para la zurda, el derechazo, el desvío. Oh, la pelota que la aguanta todavía para la zurda. Se lo llevan sobre la banda derecha, se viene la academia todavía. Maneja la pelota en el ataque con Rodríguez. Rodríguez hacia atrás, la dejaban allí. Nuevamente hacia atrás, señoras y señores, la tiene Ursi. Ursi, el 18 para Miranda, nuevamente para García Basso. Ahora se lo lleva Racing, ahora sí, sobre el sector izquierdo, lo espera San Martín. Bien cerraditos en el fondo, todo cerquita del área. Un jugador con cada uno, básicamente. Marca individual, intenta comerle la espalda al 7. Se viene Joaquín Camejo, gana el lateral, señoras y señores, le aplauden sus compañeros. Saque de banda para San Martín en 25 minutos de esta primera parte. Un Racing que, bueno, de a poco está teniendo alguna chance, pero no logra aprovecharlas. Ya tuvo dos corners y aún así aún no logra llegar al arco de Maldonado. El único molestado por ahora del partido era el número 2 de San Martín, Iván Centurión, ¿no? Exactamente. Excelente. Ahí, mientras tanto, se viene Racing en la subida. Ahora con Marco Di Cesare tocando sobre la banda derecha. La dejan hacia atrás. Ahora para Agustín García Basso. La tiene el zurdo. El bochazo hacia la banda derecha. Atención. Intentarán avanzar con Mura. Por ahora el encuentro, Víctor. Estamos entrando en los primeros 30 minutos en un partido. Ya perdimos. Bueno, ya volvió. Ahí está. ¿Qué cosa? Ahí está. No, te habíamos perdido un momento. Por ahora, en casi 30 minutos, un partido que sigue 0-0. Víctor y Sim, tiros al arco. ¿Puede ser? Exacto. Ni por parte de San Martín, que tuvo varias chances, ni por parte de Racing. Lo que sí hay es un nuevo córner para Racing, el tercero, si no me equivoco, para ellos. Dar a la orden el árbitro. ¿Qué hizo con el centro? Bueno, sí, rarísimo. La jugó 20.000 metros hacia atrás. La tiene todavía, justamente, la academia ahora. Me animaría a decir que fue casi un córner corto, los hockey. Se viene Racing, atención. Ahora se lo llevan sobre la banda derecha. Intentaron meter el centro, la dejan por el medio. Atención, se viene este pase pinchado. El cabezazo a las manos de Maldonado. Señoras y señores, avisa Racing. Se salva Salma. Buen pase quirúrgico de Santiago Sosa, el ex River. Avisa Racing, avisa Sosa. Por ahora el encuentro sigue 0-0. Bueno, ahora sí, Racing está de a poco empezando a levantar. Y más que nada acordándose que está jugando un partido. Sin embargo, bueno, no logra
llegar bien al arco de Maldonado. Intentará ahora sí recuperarse San Martín y avanzar sobre la banda derecha. Pasaron a mitad del campo de juego y avanzan. Avanza Sanma. Ahora, bueno, se desdibujaron en ataque. Intentan recuperar en la mitad de la cancha y ahora agárrate que se viene la Academia. Se venía Racing, pasan y se tiran al ataque. Apertura sobre la banda derecha, atención, atiene Facundo Mura. Mura nuevamente en el rebote, el centro, Johan Carbonero. Señoras y señores, en la línea, Víctor, en la línea. Se salva San Martín, avisa Carbonero, avisa Racing. Y las situaciones de gol van pasando. Y ojo con esto, Víctor, ¿eh? Exactamente, un Racing que ahora sí se ve un poco mejor. Bueno, nuevamente, una gran chance que tuvo y no otra vez la desperdicia. Increíble, increíble realmente. Se va poniendo lindo el partido. La gente del equipo que hace local se levanta atrás de la... Está ubicado, obviamente, atrás del arco de Maldonado. Y la gente de San Martín atrás actualmente del arco de Facundo Cambeses. Recuperación de San Martín en su propio campo. Y ahora son 4 contra 4. A ver, en numeración son en un punto ideal. Van a meter el centro. ¡Oh! Señoras y señores, avisa San Martín. Un centro o un tiro al arco. Vaya uno a saber qué es lo que quiso realizar. Avisa San Martín. Contraataca el equipo de Bursaco, pero que por ahora, Víctor, no tienen puntería fina. Racing la tuvo, pero por ahora no puede abrir el encuentro aquí en La Plata. Y si hay algo que también está careciendo este partido, además de los goles, está más que nada, yo diría que la puntería, no solo para Racing, sino también para San Martín, por parte de ambos equipos. Sí, coincido, coincido realmente. Ahí tengo un poquito una imagen un poquito más a tiempo, con menos de 20 segundos. Ahí, mientras tanto, voy 29-33, imagínate. Bien. Antes iba... Bueno, yo... 29 recién iba, capaz. Justo cuando lo habías dicho, yo iba 29-51. Ah, pero estamos bien. Estás ahí cerquita. Menos de 20, tranqui. Al menos no es un minuto de diferencia. O dos, sí, o dos minutos. Ya con uno me parece que bastante descompaginado. Es demasiado. Se viene mientras tanto Lautaro Maldonado con este pelotazo largo para pasar la mitad de la cancha. ¿Habrá penales? ¿Habrá penales? No lo sabemos. Por ahora, sí. Falta. Tiro libre para San Martín en la mitad de la cancha. La falta sobre Lucas. ¿Le habrá dolido el número 10? Bueno, al parecer sí, Le da la mano, obviamente, al hombre de Racing. Sí. Pero logra levantarse finalmente el capitán de San Martín, Chaparro. Muy bien. Irá San Martín ahora por la vía aérea. ¿Buscarán allí la pelota directo al área? Lo vemos a Jonathan Maciel. Lo vemos al 9. Bueno, el tiro libre cortito allí jugando sobre la banda. Se lo vuelven a abrir ahora. Atención, el pase profundo hacia adelante. Se tiraba con todo el lateral. Habrá saque de arco para Racing. Chance desperdiciada. Intenta San Martín. Espera Racing. Pero por ahora no pueden abrir el encuentro aquí en el Juan Carmelo Cerillo. 0-0 por ahora el partido. Sin goles. Pero bueno, lo vamos a tener, En un momento se va a abrir el partido. Es la realidad. O es la necesidad que nosotros tenemos. Se venía Racing, bueno, la falta sobre Carbonero, le tomaban la camiseta, será tiro libre para la Academia. No llegaba Carbonero, por eso automáticamente lo miraba al árbitro como diciendo, bueno, larga la amarilla, ¿no? Carbonero incómodo en media hora sobre el sector derecho en el mano a mano con Bazán, ¿no? La verdad que sí. Pero estaba viendo justamente la repetición de la jugada y no entendía bien, ahora sí. Había sido un agarrón de camiseta. Muy bien. Hablaba Costa también allí. Mientras sus jugadores hablaban con el árbitro. Y le remarcaban, ¿no? Es la primera, la segunda, la tercera. ¿Cuánta más le vas a dejar pasar? Se levanta el público de la Academia. Le espera San Martín. Atención, irá Ursi, el ex Banfield. Dará la orden el árbitro, 33 minutos. Irá al centro, atención, irá Ursi con el centro al área. El bombazo de larga distancia, el zurdazo, bueno, es increíble. Dos tiros al arco, intentos, dos rebotes en los hombres de San Martín de Bursaco.
Habrá, bueno, parecía que había una falta. Mientras tanto, recuperación de la academia. Atención, en el mano a mano se viene el Carbonero. Ante Bazán. Carbonero. Nista le ganó. Carbonero con el centro. A las manos de Maldonado. A la mano número uno. Intenta Racing. Sin peligro todavía. 33 minutos. Salida al fondo para San Martín de Bursaco. Bueno, media hora pasada de este partido. La verdad, era de esperarse. Creo que todos, aunque creo que todos esperamos ya por ahí un tanto por parte del equipo visitante. Pero bueno, más que nada, creo que todos directamente esperan un batacazo. Más que nada por la realidad que está viendo Racing y bueno, por el hecho de que no está llevando, está llevando una alternativa a este partido. Pero bueno, por ahora no se estaría dando. Muy bien, iba con todo justamente allí el hombre de San Martín de Bursaco, Joaquín Camejo, que ha cambiado de lado, me parece, con Luciano Cariaga. En este momento Joaquín está ubicado en el sector derecho como extremo. Y Luciano, si no lo veo mal, ahora lo voy a terminar de confirmar, está sobre la banda izquierda, ¿no? En el mano a mano se lo llevó por delante Ignacio Galván. Y bueno, que quedó con dolencias, obviamente, allí en su campo. Así que bueno, ahí, mientras tanto, se acerca el 9, Maciel, a recibir indicaciones del técnico. Al igual que Salas, con Costas, ¿no? Bueno, tratando, saben que es un partido que está bien planteado, bien planificado, obviamente. Que hoy, uno de los dos quedará en el camino. Puede ser Racing, puede ser San Martín de Bursaco. Se sabe que el favorito es el equipo de Costas, claramente. Pero esto es fútbol y es la Copa Argentina, Víctor, ¿o no? Exactamente, donde puede pasar cualquiera. Donde puede pasar cualquiera. Bueno, el ganador de este partido, de esta llave, ¿con quién se estaría enfrentando en la próxima etapa? Contra el ganador de Instituto, contra Talleres de Remedios de Escalada. Ahí está. Por ahora aquel partido no tiene fecha definida ni sede, ¿eh? Así que... Ni fecha, ni hora, ni estadio. Claro. Ojo con el 47 de Racing. Yo creo que ya prepara una modificación, Costa. Bueno, quedó tendido. ¡Apa! Sí, bueno, quedó tendido, Pidieron el cambio. Sí. El ayudante ahí. Ahora... El cuerpo médico, mejor dicho. Sí, tranqui. Bueno, a llamar. El primer cambio del equipo de Avellaneda. Bueno, me gustaría ver de vuelta, ¿no? La repetición de la jugada. Ahí está. Lo pedís, lo tenés. ¿Qué fue? ¿En la primera no? Claro, sí. En la segunda fue. Pie izquierdo. Se le tira con todo Joaquín Camejo. Pareciera que el que ingresaría es Rojas. Ok. El 27, ¿no, Gabriel? Sí, sí. Bueno, parece que se hace la modificación. Se retiró Galván, ingresa Rojas. Excelente. Rojas con la dorsal, la habíamos dicho. No lo llegué a ver. 27. Sí. Ahí, mientras tanto. Bueno, la primera modificación del encuentro. Eso tiene pinta un esguince, ¿eh? Lo del hombre de Racing. Bueno, a ver. Después veremos, ¿no? En el parte médico. Ahí, mientras tanto, 36 minutos, pero se retiraba en camilla, ¿no? Obviamente, ahí lo atienden los médicos, atrás de los carteles, ¿no? Obviamente, pero iba a llevárselo y todo. Ahí, mientras tanto, la pelota que maneja justamente el equipo de Costas en la zona del fondo, que ya tuvo que mover el banco de suplentes por una lesión. Fue la salida de Ignacio Galván. Ahí, mientras tanto, Saki se quiere ganar desde la zona del fondo. Intentarán recuperarse en la mitad de la cancha. La tiene Carbonero, Carbonero. Intenta jugar al medio y jugó. Descargó para Leonel Miranda, Lolo Miranda. Descarga la pelota para Marco Di Cesare. Ahora se la llevan sobre la banda izquierda. Saliendo con Santiago Sosa. El hombre de la MLS, hoy con presencia nuevamente en el fútbol argentino. Santi Sosa. La dejaba para García Basso. Ahora para Di Cesare. La tiene el número 3. Avanza el central, atención, el juvenil, el pase profundo hacia el fondo de la línea del arco de Lautaro Maldonado. No llegaba Ursi. Saque de arco entonces. El
para San Martín de Bursaco en 38 minutos. Cuando lo veíamos a Ignacio Galván, que se lo llevan entre dos médicos, ¿no? No puede pisar. Eso tiene pinta a esguince o algo por el estilo, ¿no? Pie izquierdo es. Ya, me recuerda a un partido en el Paris Saint-Germain frente a, creo que era frente a Saint-Étienne, donde justamente Neymar le había ocurrido más que nada un pise mal y terminó desmayado. Sí. Hemos transmitido una banda de veces en la que hemos visto, ¿no? Lamentablemente cómo se lesionaban los jugadores. Ahí, mientras tanto, por ahora el encuentro sigue 0-0. Encuentro parejo. Vamos a ver cuánto puede aguantar San Martín, ¿no? A nivel física, físico y mentalmente. Porque es un partido muy desgastante, como en el día de hoy. Vamos a ver si Racing también lo aprovecha, porque las chances que ha tenido en el primer tiempo era para abrir el encuentro y estar 1-2-0 arriba, ¿eh? Ahí, mientras tanto, señoras y señores, se viene Carbonero. Carbonero tocaba sobre la banda derecha para Maximiliano Sala, la tiene número 7, la dejan hacia atrás para Santiago Sosa. Y ahora irá sobre la banda derecha, la dejaba atrás Mura nuevamente para Marco Di Cesare. Di Cesare para Facundo Cambeses. Señoras y señores, el encuentro sigue 0-0 en el entretiempo. Vamos a estar con las novedades del mundo del deportivo, del deporte, de la voz, con Víctor Schindler, ¿eh? Así que no se pueden ir, obviamente, se tienen que quedar acá. La transmisión por Iñaki Sports, gracias a la gente que nos está acompañando en esta noche de fútbol. El fútbol argentino una vez más. Ahí la tiene en la zona del fondo justamente Facundo Cambeses, la tiene el número 25. Cambeses, la tiene García Basso. Basso para Sosa, Sosa en la salida para Di Cesare. Lo esperaba en este sector Lolo Miranda. ¿Tratará de pasar la mitad de la cancha? Sí, pasó finalmente. Bueno, pasaba para Ursi y Ursi la dejaba hacia atrás. 0-0 el encuentro todavía. Atención, el bochazo largo hacia arriba para Gabriel Rojas, que le gana en velocidad. Se mete en el ataque, en el área, el pase al medio. Y el árbitro indica que hay tiro de esquina para Racing. En 40 minutos de este partido, trabó con todo Iván Centurión. Y Carbonero que volaba. Y ojo porque quedó lastimado el número 2 de Racing. Digo, de San Martín. Muy bien. ¿Pidió el cambio, Centurión? Ah, bueno. ¿Pidió el cambio? Sí. Y bueno, era lo que venía diciendo yo. Bastante accidentado. Sí, pidió el cambio. Sí, no da para recordemos más. Recordemos que es el único amonestado del partido. Tengo la sensación de que por ahí le pesó un poco la diferencia de categoría. Tengo esta sensación. Pero bueno, no ahora sé. Sí, lo retiran. Sí, obviamente es un partido muy friccionado y eso sí. En fin, ya lo retiran en camilla y ahora te veo quién ingresa. Ahí, mientras tanto, bueno, se vendría la primera modificación en San Martín de Bursaco. Lo pidió el propio jugador y se lo llevan en camilla nuevamente. Otra vez la camilla en cancha. Ya van dos. Sí. Encima, no. Bueno, va a ingresar con la 14, Gastón David, ahí está, muy bien. A la cancha, el número 14, el central de San Martín de Bursaco, en lugar de Iván Centurión. ¿Cuándo ahora? Ahora con esta modificación, San Martín de Bursaco queda limpio en amarillas. Exacto, es verdad, sí. Ahí, mientras tanto, habrá un tiro de esquina para Racing. El cuarto, si no me equivoco, el tercero para ellos. Dará la orden, atención, va el centro al área. Creo que es el cuarto, muy bien. ¿Y ahora? ¿Se vendrá San Martín? No. La recuperación de Lolo Miranda para tirar a Racing al ataque nuevamente. Irá al centro, se perfila para la derecha, va el centro al área. Rechazaba con la zurda. Recupera Racing nuevamente. Lo asfixia San Martín en la zona del fondo. Intenta Racing en 42 minutos. Es un partido en el que donde el error, si se hace muy vistoso y el rival lo aprovecha, puede haber un tanto, ¿eh? Pero bueno, el partido está parejito, lejos del arco de Cambeses y un toquecito cerca del arco de Maldonado, ¿no? A ver, no te digo que tuvo tapada de exigencia Maldonado. Sí, bueno, tal vez en el remate de Carbonero,
que fue la única jugada. Se viene Facundo Mura en el mano a mano. Mura se perfila para la pierna derecha. Lo encerraron. Perfecto. Va al centro. Maldonado. Maldonado, señoras y señores. Volaba en el área chica. Avisa Racing. Por ahora el encuentro sigue 0-0, Víctor. Bueno, tremenda tapadón por parte del arquero de San Martín. La verdad, está teniendo muy buenas atracciones. El arquero Maldonado está, te diría que por ahora figura de este primer tiempo. Porque bueno, de tantas varias oportunidades que tuvo Racing, muchas, bueno, fueron grandes atajadas por parte de Maldonado. Así que me sorprende, Me sorprendió bastante. Muy bien. Perfecto, entonces ahí mientras tanto ya se pudo recomponer el arquero San Martín. Irá a sacar el largo entonces cuando estamos por entrar los 44 minutos. Veremos cuánto tiempo más pueden llegar a adicionar, ¿Tres minutos? Más o menos, te digo, A ver, tal vez, recordemos que, bueno, tuvimos... Dos veces ingresó la camilla. Claro. Exactamente. Así que, bueno... Puede llegar a ser, ¿no? Hay que ver. Ahí, mientras tanto... Ojo con Lolo Miranda. ¿Con Lolo Miranda? Sí. Ahora sí. Lo tocaron atrás. Pero... El árbitro lo llamó y le cobró la falta. Sí, le cobró la falta. Era. Pero no la molestó, ¿sí? Me parece que no. No. Bueno, se viene Racing con este pelotazo largo sobre la banda. Uy, qué horrible el cambio de frente. Le salió muy mal. Mura estaba tirado en ataque. Y jugaron un lateral directo. Habrá lateral para San Martín. Partido exigente el primer tiempo. Muy exigente el técnico de San Martín. Está tranquilo, por decirlo así. Ahí mientras tanto la tiene en la zona del fondo. Sí. Cambeses en la salida con Di Cesare. El número 3 para el número 25. Para Facundo Cambeses. Señoras y señores, el encuentro sigue 0-0 por ahora. 45 minutos. ¿Tendremos un golcito en el primer tiempo o no? Se viene el pelotazo largo, profundo hacia arriba. Habrá saque de banda. Agarra sin el ataque. Mira. ¿Cuánto más? Sí. Tres más. Ah, mira. Dicho y hecho. Hasta los 48 entonces. Ahí mientras tanto sigue Racing en ataque con Carbonero. Carbonero se lo lleva sobre la izquierda. Atención. Lo tiraba su marcador. Va al centro, al área. Salas se quedó clavado en ataque. No sé qué esperaba realmente. La pifia tal vez. La tiene Racing todavía. Tres más se han adicionado en un primer tiempo. Un poquito cortado, un poquito demorado. Debido a las dos lesiones, ¿no? Que tuvieron que realizar cambio los técnicos. Habrá saque de banda para Racing. En 46 minutos de este primer tiempo, 0-0, sigue el partido. Aquí en el Juan Carmelo Cerillo, en el Bosque, en La Plata, en la ciudad de las Diagonales. Por Copa Argentina, hoy uno de los dos queda en el camino, el otro sigue con vida. Ahí, mientras tanto, y deberá esperar por el ganador de Instituto y Talleres de Escalada. Ahí se viene Racing en la apertura sobre la banda izquierda. Atención, el control es bueno. Se lo lleva hacia arriba. Se mete en el área casi. Se perfilaba para la derecha. Penal. Penal para Racing en 46 minutos, señoras y señores. Penal para la Academia. Me deja cierta duda, pero el árbitro dice que sí. Hay penal entonces para la Academia. Rojas metido en el área. Y le deja la patita, ¿no? O mete un piletazo. Sí, no, está bien. La falta existe. El problema es que no es muy ahí en la línea. A mí me parece, tendría que verlo mejor. Lamentablemente acá no hay VAR, pero para mí a mí me da la sensación de que es del lado de afuera del área. Está ahí muy ahí sobre, en la línea. Muy en la parte exterior. Sí. Sí. A mí también me dejó cierta duda. Para mí era un tiro libre. Bueno. El árbitro decidió que fuera penal. Bueno, ahora bueno, llegó el momento de Maldonado de probarse. Le va a pegar Sosa con la 13. Muy bien, irá Santi Sosa entonces, tomó la pelota porque teníamos a dos más, ¿viste? Teníamos a Salas, teníamos a Sosa, sí. Teníamos a Baltasar. Uno de ellos iba a ir, ¿no? Y
hay veces, viste, que se acomodan, obviamente, esperan para, obviamente, sacar las malas energías del lugar y todo lo que conlleva. Irá Racing entonces en casi 48 minutos, acomoda la pelota Sosa. Irá el número 13, atención ahora. Dará la orden el árbitro. Se prepara la academia. Atención. Irá el número 13, irá Santi Sosa. Respira hondo, obviamente. Tomará carrera. Lo mira Maldonado. Atención que allí tomó carrera el 13. Dará la orden el árbitro. 48 minutos, irá Sosa. Tapó Maldonado. Tapó Maldonado, Víctor. San Martín. San Martín de Bursaco con vida. Gracias a Lautaro Maldonado. Santi Sosa lo erra. Señoras y señores, final del primer tiempo. Bueno, a ver, final. Sí, final del primer tiempo. 0-0 Racing con San Martín de Bursaco. Vuelve el alma a los jugadores San Martín de Bursaco. Señoras y señores, qué final del primer tiempo aquí en La Plata. Lo tuvo Sosa para el 1-0 parcial y lo gritaron como si fuera un gol en todo Bursaco. Señoras y señores, 0-0 el primer tiempo. Las caras largas en la academia, no lo puede creer ni Costa realmente. Lautaro Maldonado, el apellido del penal fallado para la academia en esta noche, Víctor. Comentario final con respecto a estos primeros 45 minutos. Bueno, unos 45 minutos bastante parejos por parte de ambos equipos. En un momento se veía más superior a San Martín de Bursaco. Sin embargo, bueno, Racing se acordó un poco tarde, ¿no? De qué categoría viene, que también está jugando un partido Copa Argentina muy importante. Pero bueno, y después, bueno, llegó la chance para redimirse frente a su público en este último penal que remató el número 13 Sosa, pero Maldonado en un remate que fue casi en el medio, termina confirmando que es la gran figura de este primer tiempo. Buena, bien atajada por parte del arquero de San Martín y termina sacándola afuera. Obviamente no llegó a ser córner porque, bueno, ya se había terminado el tiempo, pero la verdad, estamos viendo un partido increíble. Increíble, realmente, no lo puedo creer. Era el 1-0 para la academia. Lo tuvo Santiago Sosa, que entre idas y vueltas, Víctor, que entre el que lo pateaba Maximiliano Sala, que iba Ursi, que iba Baltasar, tomó la pelota justamente Santiago Sosa y Lautaro Maldonado le dijo, por acá no, le adivinó el palo, le adivinó la altura y le niega el primer tanto del encuentro a un Racing que le costó y mucho el primer tiempo. 0-0, partido parejísimo realmente, con vida sigue el equipo de Bursaco, se nos va a venir un segundo tiempo alarmante aquí en La Plata. Y ahora sí, 9:05 de la noche, me voy justamente a una pequeña pausa para recuperar energías y atraer los goles, Víctor, de cara a la última parte de esta historia. 0-0 por ahora el encuentro aquí en La Plata. Se quedan con Víctor, que les trae las novedades del mundo del deporte. Adelante, Víctor. Bueno, vamos a repasar otros partidos que tenemos y tuvimos y tendremos en la jornada de hoy. Bueno, empezaremos con la Copa Argentina. Bueno, además del empate parcial entre Racing y San Martín de Bursaco sin goles, tuvimos la victoria del Atlético de Rafaela frente a Defensa y Justicia en Junín. Y bueno, la crema que termina clasificando a los 16avos de final, donde se enfrentará a Argentinos Juniors. También tenemos un partido pendiente de la Copa de la Liga, fecha 9, en donde San Lorenzo, que tendría que haberse jugado ayer, pero bueno, suspendido por lluvia, ganó 1-0 a Godoy Cruz, un segundo tanto por parte del Ciclón, pero bueno, fue anulado. Así que bueno, hoy también tuvimos Primera Nacional, Talleres de Remedio de Escalada, que también, bueno, tanto Talleres como Instituto están viendo, ¿no?, lo que pasa en este partido. Así que bueno, Talleres de Escalada, que la jornada de hoy empató sin goles con San Martín de San Juan. Tendremos que haber habido dos partidos de fútbol femenino, Independiente con Banfield, pero Río contra Ferro. Pero bueno, no sé qué pasó, se suspendieron ambos partidos. Razones, desconozco. Y también tuvimos la reserva, en donde Racing le ganó 2-0 al Atlético Tucumán. Riesta 3-2 a Rosario Central. Lanús le ganó 2-1 a Talleres. Unión 1-0 a Huracán. Platense y Tigre en el Clásico 1-1.
Y bueno, acaba de arrancar hace 5 minutos Boca frente a Sarmiento de Junín, 0-0. Y hoy tuvimos los playoffs, arrancaron los playoffs para las eliminatorias de la Eurocopa. Ya tenemos 6 eliminados. Georgia que le ganó 2-0 a Luxemburgo. Grecia 5-0 a Kazajistán. Polonia 5-1 a Estonia. Gales 4-1 a Finlandia. Islandia 4-1 a Israel. Y Ucrania 2-1 frente a Bosnia y Herzegovina. Bueno, el gol de Sarmiento le ganó 1-0 a Boca en lo que es el. En la reserva. Así que bueno, en la ruta A, el 26 de marzo se enfrentarán Gales frente a Polonia. En la ruta B, Ucrania frente a Islandia. Y en la ruta C, Georgia frente a Grecia. Así que bueno, por ahora estaría siendo, bueno, el único posible debutante hasta acá de los 6 clasificados a la final de estos playoffs. Por ahora, el único posible debutante sería Georgia, el equipo de Kvaratskhelia. Así que bueno, hoy también tuvimos amistosos internacionales. Portugal le ganó 5-2 a Suecia. E Italia, con doblete de Matteo Retegui, le ganó 2-1 a Venezuela. Bueno, vamos a repasar lo que tuvimos en la jornada de ayer. Un momentito, quiero ver una cosa. No, listo, bueno, bien. Bueno, vamos a repasar lo que tuvimos en la jornada de ayer. Tuvimos más Copa Argentina, en donde Atlético Tucumán goleó 4-0 a Defensores de Belgrano y se clasificó a los 16avos de final, donde se enfrentará a Gimnasia de La Plata. También tuvimos, bueno, partido de la fecha 11 de la Copa de la Liga, Lanús, que en Córdoba le ganó 1-0 a Belgrano. Y también tuvimos, bueno, un partido de la reserva entre Godoy Cruz y Estudiantes, victoria 3-2 por parte del Pincha. Bien, vamos a repasar también lo que tendremos en la jornada de mañana. Mañana tendremos más amistosos. Más que nada, bueno, lo que es el fútbol acá en el continente, recordemos que, bueno, tenemos el parate FIFA y, bueno, se jugarán ascensos, se jugarán algunos partidos pendientes y todo eso. Así que arrancamos con la Copa de la Liga que se viene, perdón, Copa Argentina, quise decir. Copa Argentina que se viene mañana a las 3 de la tarde. Newell's frente a Ferrocarril Midland. El ganador de ese partido se enfrentará, ¿dónde está?, a Deportivo Riestra, que había eliminado a Comunicaciones. Y a las 5:15, Independiente recibe a Deportivo La Ferrere, en donde, bueno, el ganador de ese partido en los 16avos de final se enfrentará a Deportivo Maipú o Juventud Unida Universitario, el equipo puntano. Mañana habrá más amistosos a las 2 de la tarde, amistosos internacionales, obviamente selección. Noruega recibe a República Checa. Después, a las 5:45, Albania frente a Chile, Países Bajos frente a Escocia, y Rumania frente a Irlanda del Norte. Después, a las 5:30 de la tarde, España frente a Colombia. A las 6 tendremos a Argelia frente a Bolivia. A las 9, Argentina frente a El Salvador. Le mando un saludo a mi amigo Joaquín Flores Quincho, mi colega. Obviamente que sueña con ver a su selección en un mundial. Lamentablemente no llegó a verlo, pero ya se va a dar. Y posible transmisión, por cierto. Y después, a las 10:30 de la noche, Perú frente a Nicaragua. Y mañana tenemos Federal A, que arranca a las 4 de la tarde con Kimberley de Mar del Plata frente a Chipoletti. Sarmiento de la Banda. Sí, Sarmiento de la Banda, si no me equivoco. Sí, es de la Banda, de Santiago del Estero. Pero lo quiero verificar, pero creo que sí, es Sarmiento de la Banda. Sí, Sarmiento de la Banda, de Santiago del Estero. Frente a Boca Unidos y Juventud Antoniana de Salta frente a Crucero del Norte. Y mañana tenemos partidos pendientes de la fecha 7, la primera C. Bueno, partidos que se habían suspendido por lluvia. Ahora sí se van a disputar, ya que, bueno, no tenemos lluvia por un buen rato, no lo tendremos. A las 3:30, Claypole frente a Atlas, Juventud Unida de San Miguel frente a Defensor de Cambaceres, Lugano frente a Argentino de Rosario, Puerto Lobo frente a Real Pilar y Muniz frente a Yupanqui. Después tenemos promocional amateur, tenemos al Social Atlético Televisión, que recibe a Deportivo Camioneros, equipo que está en dos categorías, tanto esta que vendría a ser la que reemplaza la primera D como el Federal A. La verdad es una cosa increíble y, a mi punto de vista, muy vergonzosa. No puedes estar en dos categorías al mismo tiempo, o uno o lo otro. De todas maneras, encima había sentido de manera polémica en un partido frente a Altos Hornos Zapla por el ascenso al Federal A,
Pero bueno, ya está. Ya la macana ya se mandó y ya no hay vuelta atrás. También tenemos fútbol femenino mañana a las 3 de la tarde, Huracán frente a Núñez y Excursionistas frente a Boca. Y bueno, calculo que también jugarán los partidos que deberían haberse jugado el día de hoy. También tendremos la reserva mañana a las 3 de la tarde, Barraca Central frente a River, el frente a Argentinos Juniors, San Lorenzo frente a Independiente Rivadavia. Allá tendremos fútbol colombiano a las 8:10, Patriota frente a Junior, y a las 10:20 de la noche, La Equidad frente a Independiente Medellín. Y en Chile también un partido tendremos a las 7 de la tarde, Unión La Calera frente a Universidad Católica. Bueno, y ya que estamos, tenemos algo de tiempo, vamos a repasar, porque estuvimos hace un par de días, tuvimos el sorteo de la Copa Libertadores y de la Sudamericana. Vamos a repasar cómo están cómo están conformados los grupos. En el grupo A están Fluminense, Cerro Porteño, Alianza Lima y Colo-Colo. En el grupo B, Sao Paulo, Barcelona y Guayaquil, Talleres de Córdoba y Cobresal. En el grupo C, Gremio, Estudiantes de La Plata, The Strongest y Huachipato. En el grupo D, Liga de Quito, Junior de Barranquilla, Universitario de Deportes de Lima y Botafogo. En el grupo E, Flamengo, Bolívar, Millonarios y Palestino. En el grupo F, Palmeiras, Independiente del Valle, San Lorenzo Almagro y Liverpool. En el grupo G, Peñarol, Atlético Mineiro, Rosario Central y Caracas. En el grupo H, River Plate, Libertad Asunción, Deportivo Táchira y Nacional de Montevideo. Ahora vamos a repasar cómo están conformados los grupos de la Copa Sudamericana. En el grupo A, Defensa y Justicia, Independiente de Medellín, Universidad de César Vallejo y Always Ready. En el grupo B, Cruzeiro, Unión La Calera, Universidad Católica de Quito y Alianza de Colombia. En el grupo C, Internacional de Porto Alegre, Delfín, Belgrano de Córdoba y Real Tomayapo. En el grupo D, Boca Juniors, Fortaleza, Nacional de Potosí y Sportivo Trinidense. En el grupo E, Atlético Paranaense, Danubio, Sportivo Mediano y Rayo Zuliano. En el grupo F, Corinthians, Argentinos Juniors, Racing Club de Montevideo y Nacional, Paraguay. En el grupo G, Lanús, Metropolitanos, Cuiabá y Deportivo Garcilaso. Y en el grupo H está Racing Club, el de Avellaneda, Coquimbo Unido, Sportivo Luqueño y Red Bull Bragantino. Bueno, esos son los grupos de tanto Libertadores como Sudamericana. Vamos a repasar, bueno, los partidos que faltan, ¿no? De estos 28 de final de la Copa Argentina. Bueno, nos tenemos Boca Juniors frente a Central Norte de Salta, Argentina de Brown frente a San Martín de Tucumán, Colón frente a los Andes, que el ganador se enfrentará a Talleres de Córdoba. Después nos queda Barraca Central frente a San Miguel, que el ganador será Barraca de Madera Misteriosa. Se enfrentará a Rosario Central. Ya tenemos un partido confirmado en los 16avos, que será entre Atlético Tucumán y Gimnasia de La Plata. Después, Tigre frente a Chacarita, el ganador se enfrentará a San Lorenzo. Arsenal frente a Estudiantes de Río Cuarto, el cual el ganador se enfrentará a Vélez. Después, Godoy Cruz frente a San Martín de San Juan, el clásico de Cuyo, el ganador se enfrentará a El Porvenir, que sorpresivamente eliminó a Lanús, a su vecino, ¿no? Después, Deportivo Maipú frente a Juventud Unido Universitario, Independiente frente a Deportivo La Ferrere, Instituto frente a Taller Medio Escalada, que el ganador se enfrentará al ganador de este partido, Independiente Rivadavia frente a Argentina y Quilmes, Banfield frente a Ciudad de Bolívar. Después, bueno, ya tenemos otro partido confirmado de los 16avos, Argentino Juniors frente a Atlético de Rafaela. Después, Platense frente a Olimpo, Huracán frente a Villamita de Bahía Blanca, podría haber clásico bahiense, haremos. Después, Central Córdoba, Central del Estero frente a Quilmes, y el ganador se enfrentará a Estudiante de La Plata. Después, Newell's frente a Ferrocarril Midland, que en los 16avos se enfrentará a Riestra. Después, Unión de Santa Fe frente a Gimnasia de Esgrima de Mendoza, que el ganador se enfrentará a Mitre Santiago del Estero. Y bueno, y otro partido ya confirmado en los 16avos, que será Temperley frente a River Plate. Bueno, esos son los partidos que nos quedan de lo que es esta Copa Argentina. Creo que ya lo tenemos a nuestro relator de vuelta. Sí. Ahora veremos. Sí, ya lo tenemos de vuelta. Ya estamos acá de vuelta. Dame un segundo, Víctor, que el cambio de clima me está matando. Está bueno. Realmente. Sí. Perdón. Bueno, nada, recordemos que ya hubo modificaciones en este...
primer tiempo en Racing habían ingresado Rojas por Galván y después, bueno, ingresó en San Martín David por Centurión. Centurión que estaba amonestado, se terminó retirando lesionado. Bueno, recordemos el penal atajado por Maldonado frente a Santiago Sosa. Excelente, Víctor, excelente. El penal que le hubiera dado el triunfo parcial a Racing en el primer tiempo, ¿no? Con aquel resultado 1-0. Bueno, hablando de lo que hubiera sido, ¿no? Pero, el apellido de la igualdad del primer tiempo es Lautaro Maldonado, ¿eh? Es Maldonado, número uno en San Martín. Porque tapó la jugada clave que tal vez desequilibraba el encuentro. Sí. Quiero mandar un saludo a un amigo y colega nuestro, Franco Pereira. Sí. Que, bueno, vive en la zona, ve desde Bursaco y aparte simpatiza por el Samba. Y ya veo que están volviendo a la cancha, al menos San Martín. Excelente, excelente, sí. San Martín, de Bursaco, club vecino de donde me encuentro yo, ¿no? Obviamente. Además, como entre otros equipos, el club más cercano es, igual el que estoy yo, San Martín. Ahí nomás, Brown Dodroe. Y después, bueno, todo lo que conlleva, ¿no? Más adelante. Así que, bueno. Exactamente. Señoras y señores. Bueno, Temperley, Los Andes, Claypole también, porque no. Claro. Seiza, el club que puede promocionar a Mateo. Sí. Bueno. Defensores de Gleu también, Estrella del Sur, que es Alejandro Korn. Se viene cambios en Racing. Se viene el 9, justamente, a la cancha. Ya lo terminamos de confirmar, pero si no voy mal. Se viene Martirena también, El número 15, ¿no? Sí. Bueno. Se viene. No, se viene Maravilla. Claro. No figura acá Maravilla. No sé por qué le figura Roger Martínez acá. Está mal. Es Maravilla Martínez. En fin. Sí. Está mal acá la planilla hecha. Sí. Se viene Maravilla a la cancha. Me parecía, digo, porque Roger no venía siendo titular, no venía siendo convocado. Debido a unos problemas físicos que venía arrastrando, ¿no? Obviamente. Entonces, por ese motivo, estaba siendo. Te equivocaron de Martínez. Claro. Nomás faltaba que pusieran a Lautaro Martínez. Y también, ¿no? Pero sí. Así que bueno. Cuando jugaban los dos, yo me confundía. Segunda y otra modificación, San Martín de Bursaco. Bueno. Bueno, a ver. Se va a retirar. ¿Se retira? ¿En Racing? ¿Se retira? Pará. ¿Se retira Rojas? No creo. ¿Se retira Rojas? ¿Sí? No. Entonces vi mal. Me pareció ver un 27. ¿Se va a Rojas? ¿Ingresó Martirena? Sí. Bueno. Wow, Víctor. 9 minutos. Rojo. Y se viene otra modificación en San Martín de Bursaco. Se viene Sergio Díaz. Se retira con la 7 Joaquín Camejo. Mirá, ¿me has acordado? ¿Te acordás del partido de Lanús frente a Platense? Se había retirado un jugador de Platense lesionado en el primer tiempo. Ingresó, no me acuerdo quién. A los pocos minutos se tuvo que retirar también lesionado. ¿Buceto? ¿No era? ¿Te acordás? Me parece que sí. No me acuerdo los jugadores, pero me acuerdo que dos cambios en el primer tiempo Platense. Y sí, encima fueron por lesión. Sí. Increíble, ¿eh? Lo peor de todos es que el que se había retirado era el que, bueno. Sí, el que se había retirado. Se me desapareció el onco. Bueno, va a comenzar el segundo tiempo, señoras y señores. Va a mover Racing, ya que en el primer tiempo ha movido San Martín de Bursaco. Señoras y señores, va a mover la academia en los últimos 45 minutos. De este partido aquí en La Plata. Arranca o no arranca, señor juez. Rapalini da la orden. Ya vivimos los últimos 45 minutos entre Racing y San Martín de Bursaco aquí en La Plata. 0-0 el encuentro todavía. Racing que apuesta todo el ataque y a ganar el encuentro en los 90 minutos. Se viene la academia en el avance sobre la banda derecha metiendo el centro. Pasado. Sobre la banda derecha intenta salir Salma
La recuperación por parte de Carbonero. La tiene justamente el número 17. Atención ahora. Van a meter otro centro a la olla. El rechazo de cabeza y ahora intenta salir San Martín. No puede. Salió con todo Racing en este comienzo, Víctor. Bueno, después te repaso bien los cambios, pero bueno, un primer tiempo que arrancó, bueno, la academia se adelantó bastante, pero bueno, no pudo ser por ahora y otra vez, bueno, Maldonado, siendo de los suyos, ¿no? Se viene el centro, Maldonado, y la tapada allí arriba, habrá salida del fondo para San Martín de Bursa con 46 minutos de esta historia. Pedían allí una falda, ¿no? Obviamente querían un penal, pero no hubo nada. Bueno, ¿qué pasó ahí con Elinia? ¿Elinia hablando con quién? Bueno, creo que era con el reclamo en el banco suplente, ¿no? Pero bueno, el bochazo largo. Creo que el otro que se había retirado era finalmente Ursi. Sí, salió puesto por puesto. Se retiró Ursi y ingresó Maravilla Martínez. Se viene. Sí. Bueno, reitero, Martirella por Rojas y Martínez por Ursi. Y el San Martín, ¿cómo es? Joaquín Camejo salió en su lugar, ingresó Sergio Díaz con la 13. Habrá saque de banda para San Martín de Bursa con 47 minutos, pelota en juego por parte de Mauro Bazán. El pase al medio, atención, la tiene Bazán, el número 4, sigue Bazán rodeado y todo. Recuperación por parte del conjunto vestido de blanco, atención, se lo llevan sobre la banda izquierda. Traban, van allí, luchan con todo. Señoras y señores, habrá lateral, entonces ahora sí, en 2 minutos este segundo tiempo para Racing. En este encuentro aquí en La Plata, en el que por ahora sigue sin goles, ¿eh? Sin goles por este momento. Ahí veíamos antes cuando metían un centro, había un offside. Por cierto, Iña. Sí. Apenas 9 minutos, o sea, 12 en total, más los 3 que había adicionado el árbitro del primer tiempo, son los minutos que llegó a jugar. Rojas. Increíble, ¿eh? No entiendo realmente el motivo alguno, ¿no? Pero bueno, ¿es para qué? Para jugar con una especie de línea de 3 en el fondo, ¿no? Superpoblar el medio, creo yo. Bueno. No, te seré sincero, yo creo que si hubiera habido que sacar a uno, yo creo que hubiera sido mejor que saliera Carbonero, porque la verdad que no tuvo un buen primer tiempo el colombiano. Sí, pero fue más desequilibrante también, ¿eh? Bueno, por donde más intentó Racing. Pero bueno, ahí mientras tanto, la recuperación por parte de la mitad de la cancha por parte de Leonel Miranda, tocando para Maximiliano Salas, que va a meter el centro. ¡Oh! El rechazo al córner. Tiro de esquina para Racing. Rumbo a los 4 minutos de este segundo tiempo. Rechazaba justamente. Creo que es el quinto. Creo que es el quinto tiro de esquina, Bob. Sí, el San Martín hasta ahora no vi que tuviera uno. Creo, ajá, que no tuvo nada hasta ahora. El córner corto, bueno, habrá un... Bueno, tienen que repetir el tiro de esquina. El árbitro dijo que no valía. Sí. Se prepara Racing ahora. Irán por la vía aérea, jugarán en corto. Van por arriba al buscapié lanzado. Al divino botón, digamos. Y ahora contraataca Sanma. Trababa con todo, cortaban allí con lo justo. Hará saque de banda para San Martín. En 4 minutos de este segundo tiempo, 0-0. Sigue el encuentro aquí en el bosque. En un partido en el que el primer tiempo tuvimos un penal. Lo tapaba Lautaro Maldonado sobre Sosa. Sí. No, por cierto, a Racing todavía le quedan 2 modificaciones y 2 ventanas. Porque ya utilizó una en el primer tiempo. Por el lado de San Martín de Bursaco también le quedan 2 ventanas. Pero en este caso le quedan 3 modificaciones. Excelente. Ahí, mientras tanto, intentará San Martín tirarse en campo rival ahora. Señoras y señores, adelantados se encuentran los centrales. ¿Jugarán directo al área? ¿Jugarán corto? A ver. Juegan en apertura sobre el sector derecho con Mauro Bazán. La tiene el 4. Bazán al medio para Lucas. La tiene el 10. La tenía el capitán. Atención allí. Ojo con perder la pelota. El regate al medio, el derechazo. Y ahora la dejaban sobre la banda derecha. Perdían la pelota y ahora se venía Racing la falda sobre Carbonero y la amarilla que se va a llevar el hombre de San Martín de Bursaco en 5 minutos de esta segunda parte. Y es el segundo amonestado del partido y segundo amonestado en San Martín de Bursaco. Y es, bueno, el único en cancha porque recordamos que se había retirado Centurión en el primer tiempo. Muy bien. Lucas fue, ¿no? Sí, sí. El número 10, Lucas Chaparro. Excelente. Se viene Chaparro, Racing. Perdón.
Tocando el medio con Mura, de tres dedos, quiso abrir para Salas. Recuperación por parte de San Martín. Bueno, lo revolearon. Otro tiro libre que hay allí en tres cuartos del campo de juego. Intenta Racing meterse en campo rival. Y ahora, tirando así sobre la banda derecha. A ver, lo revoleaba Sosa. Lo dejaban girar y se iba. El número 13 de Racing, que falló un penal en el primer tiempo. En el epílogo, en la última de la primera parte, la pide Salas. Ya ahí, picada al área. Atención con el 7. Son dos sobre la banda derecha. Irá Racing. Da la orden. Abrieron sobre el sector derecho. Van a jugar a la... Oh. Tienen que reanudar el tiro libre. Bueno. Claro, ya es el... ¿Cuántas veces más tienen que reanudar? Sí. El segundo tiro que tienen que reanudar, Increíble. Primero el córner. Claro. Y ahora este tiro libre. Es increíble. Atención, irá Baltasar con el centro. ¡Cabezazo! Por arriba del mismo. Saque de arco para San Martín de Bursaco, que se salva el 1-0 de Racing. Avisado, maravilla. Pero sin peligro por ahora, Víctor. Bueno, da la sensación de que este partido... Tengo la sensación, espero equivocarme, de que va a terminar 0-0 en los 90. Y va a terminar definiéndose en los penales. Veremos. Ahí, mientras tanto, vemos un segundo tiempo, un comienzo de Racing predispuesto un poquito más feroz en ataque, ¿no? Intentando, obviamente, lastimar el arco de Maldonado, que por ahora lo mantiene en cero. Intenta Racing salir. Bueno, pareciera... Uy, bueno, se chocaron allí entre los dos. Sí. Bueno, pareciera que se está viendo un poco bastante brusco por parte de, como es, de San Martín de Bursaco. Bueno, ahí se lleva al hombre de Racing por delante. Pedirle disculpas, le dice el árbitro. Al hombre de San Martín se lo lleva por delante a Facundo Mura, si no veo mal. Le dejó claro, sí. Golpe arriba. El árbitro, si lo quería molestar, lo molestaba. No lo molesta, se la deja pasar. ¿Sabe? Porque si no tiene que empezar a repartir tarjetas y chau, ¿no? Se desequilibra el equipo, el partido. Y bueno, se puede desmadrar el encuentro. Pelotazo largo, se viene la academia, son muchos en ataque. Atención, se van por afuera, se perfila para derecha, el centro, el córner. Tiro de esquina para Racing. Avisaba Martirena, sí. Sexto ya, ¿eh? Ahí está. O séptimo ya, perdí la cuenta. Sexto. A ver a cuánto lo come. Habrá tiro de esquina para la academia. 54 casi de este partido. Irá por la vía aérea. Racing. Lo espera San Martín. 54 minutos. Atención, dará la orden. Bueno, las advertencias en el área. Una mapa. El show de los árbitros. Dará la orden. Ahora sí. Va el centro a la área. Por arriba querían. Y ahora... Tiene justamente Maximiliano Salas, el número 7. Sigue Salas. Remataba el arco. No encontraba profundidad en ataque. La tiene Carbonero. Tocando sobre la banda derecha. Atención ahora. Irá. Uy, qué mal que le dio Miranda. Quiso abrir allí con su compañero. No estaba atento, pero lo mató con el pase. Habrá salida del fondo para San Martín de Bursaco. En 9 minutos de este segundo tiempo. Bueno, pareciera que no se ponen de acuerdo los jugadores de Racing para... rematar y todo eso. Mientras tanto veíamos, ¿no?, la repetición de la jugada del penal, que para mí no fue. Y después, justo, no se ponían de acuerdo justamente quién pateaba. Terminaba siendo justamente, ¿no?, Sosa. Y bueno, ya sabemos cómo terminó, ¿no? Con la gran atajada por parte de Maldonado. El bochazo largo. Veremos. Estamos por entrar en la última media hora de partido. Queda muchísimo por delante, Víctor. Y hasta cuando el árbitro no marque el final, no vamos a saber cómo seguirá la historia, obviamente. Ahí, mientras tanto, habrá un saque de banda que será justamente para Racing. Uy, trabajan con todo. Por ahora el encuentro, Víctor, ¿qué te está pareciendo? Por ahora bastante bien, ¿eh? Ya te digo, lo único que falta son los goles y obviamente las punterías, ¿no?, de los jugadores. Sí, ¿no? Coincido. Y Nico, ¿cómo lo estás viendo el encuentro? Sí, muy con muchas faltas de San Martín y falta el gol, nada más.
falta el gol. ¿Llegará o no llegará? ¿O nos vamos a penales, Nico? Penales para mí. Muy, muy luchado. Penales para mí. Ojalá que no. Ahí, mientras tanto, yo no quiero llegar a penales, perdóname, pero no doy más, es la realidad. Ahí habrá, mientras tanto, una salida para Racing. Ahora rápidamente sobre la banda izquierda, la pelota que maneja la Academia en la salida. La dejan hacia atrás. La tiene Agustín García Basso. Tocando sobre la banda derecha ahora con Marco Di Cesare. La tiene el número 3. Saliendo sobre el sector derecho con Facundo Mura. Atención al pelotazo largo. Y ahora se viene la Academia para el 1-0. Se viene el centro. Uy, la pifia. La pifia para sacar esa pelota. A la mano Maldonado. Sale San Martín en 56 minutos. Bueno, increíble, ¿no? Otra vez Racing que intenta llegar al arco, pero nada, a la hora de rematar, tira para cualquier lado. Uy, ojo esta. Muy bien, avisaba Racing, señoras y señores, 57 minutos, habrá salido al fondo por parte de Lautaro Maldonado. Maldonado, el zurdazo largo hacia arriba y ahora se viene Racing. 57 minutos, la pelota para Salas, Salas para Maravilla Martínez, Maravilla, Maravilla para el 1-0, Maravilla Martínez, gol de Maravilla, gol, gol de Maravilla Martínez, señoras y señores, 57 minutos de este partido. Pelota profunda para justamente Maravilla Martínez, que abra el encuentro con suspenso aquí en el bosque. Gran pasa al espacio para el 9 que entró del banco de suplentes. Maravilla abre el encuentro frente a San Martín de Bursaco. Definición por debajo sobre Lautaro Maldonado. Cuando parecía que se iba a caer, sacó el zurdazo y a definir. Racing 1, San Martín de Bursaco 0. Y llegó finalmente el tanto. Bueno, por parte de Racing se hacía desear. Y bueno, de tantos fallos en la puntería, finalmente llega el gol por parte de Maravilla Martínez. Desde el banco, como bien decías, remata, nada que hacer. Un remate largo, casi afuera del área, nada que hacer para justamente Maldonado, lamentablemente, que estaba siendo la figura del partido. Y bueno, muy, yo diría, casi a lo Julián Álvarez, ¿no? Del banco, gol y remata y adentro y gol. Ahí, mientras tanto, recupera la pelota justamente Racing ahora, tocando sobre la banda derecha, se veía venir. Con los cambios que metía, un poquito más ofensivo, se tiraban mucho más al ataque, obviamente. Otro pase largo, Maldonado, y el rechazo sin costado. Habrá lateral justamente para Racing, que lo va a poner en juego rápidamente. Pero bueno, con este 1-0... mucha más calma en el equipo de Avellaneda, Víctor. Exactamente, bueno, podría decirse que ya están un poco más calmados. Ahora San Martín, ahora más que nunca tendrá que buscar el empate. Muy bien, ahora más que nunca, señoras y señores. Ahí maneja la pelota la Academia, tocándose la zona del fondo ahora, justamente con Facundo Cambeses, tocando por debajo con García Basso. La tiene el central, el bochazo largo hacia arriba y ahora para Carbonero. Arranca justamente el 17, Johan Carbonero. Carbonero al medio, atención, se viene Baltasar tocando sobre la banda derecha. El rechazo al medio y el rechazo de primera para intentar salir. Y ahora veremos, ¿recuperará la Academia? Sí, pero bueno. Ya empieza a ganar en físico, veremos cuánto más puede aguantar San Martín de Bursaco. El envión que está llevándose, obviamente, Racing en la última media hora de juego que tiene por delante. Pero bueno, lejos en ataque Jonathan Maciel, ¿no? Obviamente Racing que despliega bien, utiliza bien los espacios, ¿no? El ancho de la cancha para llevar hasta allá bien exigidos a sus futbolistas. La tiene justamente Santi Sosa en la apertura con Facundo Mura sobre la banda izquierda. Mura nuevamente, ahora tocarán sobre la banda derecha. Gran cambio de frente allí para meterse en campo rival. El pase al medio para Baltasar Rodríguez. La tenía el 9. Atención Maravilla buscando el segundo. Veremos Maravilla para el segundo. ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno, señoras y señores! Lo tuvo Adrián Martínez. Lo tuvo Racing. Tuvimos el segundo. Y la pelota pegó en el arco. Sí, pero por el lado externo. Víctor, se salva San Martín.
Bueno, un maravilla Martínez que quería su doblete, pero bueno, en un tiro bastante apresurado termina, y además bloqueado por parte de Maldonado, termina tirándola afuera y el saque de arco para San Martín. Excelente, entonces, 60 y medio de esta historia, Racing 1-0 sobre San Martín de Bursaco. Por ahora Racing avanza, pero bueno, esto es la Copa Argentina y puede pasar cualquier cosa. Se viene la San Martín, pasando a la mitad de la cancha, el pase entre líneas y ahora se viene el equipo de Bursaco subiendo sobre la banda izquierda. Parecía que había una falta, lo miraba el árbitro dice que se levante y que siga nomás. Se viene Racing ahora, con este bochazo largo, la paraba con el pecho el central. Ojo allí, en el retroceso, el zurdazo y la apertura buena sobre la banda izquierda. El giro en su propio eje y la apertura sobre la banda derecha para Jonathan Maciel. Maciel la deja hacia atrás. Ahora la tiene Mauro Bazán. La tiene Roth. El derechazo largo hacia arriba. Recuperaba justamente la pelota Racing. La sacaban y ahora ganan en números. Pelota profunda, pero fenomenal para Salas. Buen giro de Salas. El pase al medio que se viene el zurdazo. Uy. Salas, querido, le pide disculpas a Miranda. Era el pase para Miranda y tenían el segundo. Se lamenta Racing del segundo esta noche. Siguen 1-0 de arriba del marcador. Un mal cálculo por parte de Salas. Quiso tratar de ampliar la ventaja, pero bueno, no pudo ser para el futbolista de la Academia. Muy bien. Ahí, mientras tanto, habrá una pelota que maneja San Martín de Bursaco con la salida. El intento de subida sobre el sector izquierdo. Señoras y señores, se viene San Martín. Uy, ¿qué hizo? De larga distancia. Tapaba Cambeses, intentando sorprender al arquero. Será salida del fondo para Racing. Bueno, reiteramos. Bueno, vamos a repasar los próximos rivales de cada uno de los equipos. Por parte de Racing, ya la próxima fecha de la Copa de la Liga, visita a Central Córdoba en Santiago del Estero. Y por el lado de San Martín, lunes 25 se enfrenta de visitante frente a Acassuso. Recordemos que Acassuso no puede hacer local en su cancha porque no reúne los requisitos. Donde recuerdo hacía local en el estadio de Platense. Aguardame, se lesionó, me parece, un jugador de San Martín, ¿eh? Creo que Mauro Bazán ya se levantó, o lo tocaron o lo rozaron, pero por ahí andaba. Se tomaba la pierna derecha. Recupera mientras tanto San Martín de Bursaco. Excelente, Víctor, allí los partidos que se le vienen a ambos equipos. Hay que recordar que mañana juega la selección argentina, ¿eh? Mañana era, ¿no? Sí, 22. Sí, sí. Excelente. Y a la 21 horas, frente a El Salvador. Excelente. ¿Transmisión por dónde, Víctor? Aguardame que se viene San Martín de Bursaco. ¡El giro! ¡Lo tuvo San Martín! ¡Lo tuvo San Martín! ¡Se lo van a lamentar! Era el gol para justamente Juan Ignacio Roth. Se salva Racing. Cuando se comienza a confiar, avisa San Martín de Bursaco. Bombazo, firma abajo. Cambeses, avisa San Martín. Se salvó Racing del 1-1. Bueno, mientras tanto San Martín, que intentaba llegar al empate, lamentablemente. Bueno, en un intento no logra llegar bien al arco. Y la tajada por parte el arquero Cambeses. Excelente, y ahora agarrate. Se empieza a animar San Martín. Racing comienza a esperar un poquito. Y esto no sé si le conviene o no, te digo, San Martín de Bursaco, ¿qué se arma? Últimos 25 minutos de partido para los 90. Por ahora, Racing avanza. Y por ahora, San Martín afuera de la Copa Argentina. Atención, el proceso lo comía Carbonero. Buena recuperación, buen allí. Cierre, bueno, habrá lateral para Racing en 65 minutos ahora sí de este encuentro. A no dormirse. Bastante exaltado se lo ve a Costa. Sí. Bastante exaltado está el técnico. No sé si debe notar como que se está quedando, no te digo quedando, se estará quedando, pero sí cositas a ajustar sobre el sector izquierdo en la Academia, ¿no? Mirá, están perdiendo mucho la pelota. Algo que no se le venía haciendo eso, ¿no? Yo creo que con la victoria parcial se estaría asegurando, al menos por ahora, su continuidad en la Academia, Costa. Porque yo creo que si perdía hoy, todavía falta. Pero yo creo que en caso de quedar eliminado, ya está. Yo creo que
tendrá Racing que buscar otro técnico. Aguardame porque se viene San Martín. Por ahora están ganando. De Bursaco tocando sobre la banda derecha de la pelota, va por parte del número 10, el remata al arco de larga distancia. Algo más tenía para ser el capitán, se emocionó, quería Lucas. Habrá salida al fondo para Racing, que respira en 66 minutos de este partido. 1-0 sigue el resultado del gol, quien lo hizo, Maravilla Martínez. En una corrida formidable, de infinición por debajo, al palo cruzado. Bueno, jugadores San Martín le hablan al árbitro como diciendo, el tiempo corre, ¿no? Va a sacar la academia, hace cortito para Cambeses. Salía el número 25 con este bombazo largo. Rara la salida de Racing. Ahí intentarán recuperar la mitad de la cancha. Y recuperó San Martín. Recupera el equipo de Bursaco y se tira el ataque rápidamente. Engancharán para el pase al medio para el número 10. La pelota siempre al 10, como siempre, ¿no? La tiene en esta ocasión Mauro Bazán. Bazán justamente la dejaba hacia atrás, tratando de pasar la mitad de la cancha. Se trastabillaba el número 8. Uy, la patada que le daba el de Racing. Será tiro libre para la academia. Bueno, ahí vemos que Costa está comenzando con su ayudante de campo. Da la sensación de, creo que se vendrán dos modificaciones. Muy bien. Ojo está. Muy bien, veremos entonces a ver qué es lo que va a terminar ocurriendo. O lo liquida la academia, ¿no? Pero bueno, mientras tanto habrá el pelotazo profundo entre líneas. Atención, llegará Carbonero. Llegó el número 17. Johan en el área. Carbonero. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Golazo de Johan Carbonero! 68 minutos de esta historia. Y ahora sí, partido liquidado. Johan Carbonero, señoras y señores, tomó una pelota fenomenal desde detrás de mitad del campo de juego. Le dijeron, tomá y hacelo. La tomó, se metió en el área, eludió, apiló rivales y definió con el arco vacío. Racing 2, San Martín de Bursaco 0. Bueno, finalmente llega el segundo tanto por parte de la academia. Johan Carbonero, que entraba al área de costado. Intentaba bloquear el arquero Maldonado, pero lamentablemente falla en el cálculo el arquero de San Martín y logra mandarla para adentro el colombiano Carbonero, y Racing gana 2-0 y se está clasificando a los 16avos de final. Muy bien, excelente entonces con individualidades. El equipo de Costa sigue con vida y está ganando el partido aquí en La Plata frente a San Martín de Bursaco, y sigue con vida en la Copa Argentina. ¿Esa es la realidad o no? A ver, un 2-0, que sigue con vida en la Copa Argentina, Racing, con este resultado. Y como todo 2-0, es un resultado mentiroso. Siempre, no, pero quedan 20 minutos. A ver. No deja de ser un resultado mentiroso. Bueno, a confiar, veremos. Ahí, mientras tanto, sí, entrada durísima. ¿No estaba molestado? No. No. Primera amarilla. Amonestado finalmente desde la primera amarilla de Rob. Ahí está. Hasta ahora amonestado Centurión y Chiaparro. Y ahora, bueno, Rob es el tercer amonestado en San Martín. Muy bien. Ahí, mientras tanto. Sí, desde atrás. Sobre el hombre de Racing. 2-0 el resultado a favor de la academia. Resultado. Un poco desesperado, ¿no? El conjunto de Bursaco, y ya está apostando, ¿no?, al juego brusco. Estamos en cuenta, bueno, ya tiene varias. Mira, no sé cuántas faltas habrá habido en este partido, pero bueno, ya tiene tres amarillas. Ya. Claro, estuvo muy cortado, obviamente, el partido. Ahí, mientras tanto, se viene Racing ahora en la salida. Se lo lleva desde la zona del fondo Agustín García Basso. La pelota que pasará a la mitad de la cancha, pasó y tocaron sobre el sector derecho. La tenía Salas, ahí en una mano, la cobran. Será tiro libre entonces para la academia en 70 minutos del encuentro. 2-0 sigue el resultado, señoras y señores, en un partido que lo arrancó a ganar Racing desde el segundo tiempo. Podrían haber estado 3-0 en el marcador. O ya 1-0 en el primer tiempo.
Bueno, sí, recordamos que, bueno, el penal fallido por parte de Sosa. De Sosa. Mientras tanto va el centro. Allí. ¿No fue una plancha de César? La verdad que sí, Y se gana la amarilla. Sí. Y el primero amolestado en Racing, además. Ahí está. Cabezazo. Le sacaron la amarilla, sí, pero más que nada por peligrosidad. No, si era con VAR era roja, creo. Sí. Pero bueno, acá lamentablemente no hay VAR. No. Ahí, mientras tanto. Bueno, cuarto amonestado en el partido con Di Cesare, ¿no? Entonces. Exactamente. Tenemos tres en cancha, para empezar. Tres de defensa de San Martín Busaco, aunque uno ya se retiró. Y bueno, uno en Racing. Excelente. San Martín pasando a la mitad de la cancha. Atención. Jugarán sobre la banda izquierda. Fue de esa manera. Recuperación de la academia entonces. Ya. Sí. Se viene modificación en San Martín de Bursaco. Se retira. Ingresa Lucas Vera con la 21. Se retira Mauro Bazán con la 4. Muy bien. Ahí, mientras tanto, las modificaciones. El equipo de Bursaco. Ahí aplaudido obviamente por los hinchas allí en cancha. Se va a reanudar el encuentro. 2-0 gana Racing. Por ahora siguen en la Copa Argentina. Ahí van a jugar sobre la banda derecha. Ahí mientras tanto, pelotazo largo hacia arriba. Recuperación y la dejan hacia atrás, varios metros hacia atrás. Tocarán justamente ahora con Facundo Cambeses. Cambeses cortita para Agustín García Basso. La tiene el número 2. Basso para Cambeses. Cambeses. El 25 tocaba para Marco Di Cesare. La tiene el número 3 con este bochazo largo. Allí hacia arriba. Intentará recuperar la pelota en la mitad de la cancha. San Martín. Allí se lo llevan prácticamente a los ponchazos, ¿no? Y a los ponchazos recuperó la pelota Racing. Se viene Carbonero. Carbonero a ver si la cambia. Tiene el 3-0. Carbonero que tardó una eternidad. Carbonero. Salía Maldonado. Se la salió del fondo para San Martín. En 73 minutos de esta historia. Bueno, ya digo, un partido bastante. Ya está. Un partido liquidado. Ya. Creo que con esto. Ya. San Martín ahora tendrá que pensar. En la próxima fecha. En la primera vez metropolitana. Muy bien. Ahí mientras tanto, el bochazo hacia un costado nuevamente. Se nos va yendo un poquito de a poquito, ¿no? Obviamente. El partido. Fernando Aníbal, Brown, Lozada, Racing, me parece, pone allí. Sí. Bueno. Bancando la academia, obviamente. Ahí se viene. San Martín tocando sobre la banda izquierda. La dejan hacia atrás para Maldonado. Ahí. Lo espera Racing, obviamente, con una tímida, obviamente, presión allí en ataque. Y ahora se viene San Martín tocando sobre la banda derecha. El pase para Juan Ignacio Roth. ¿Hay un offside? Bueno, hay un offside, indica el árbitro. Será pelota para la academia entonces en 75 minutos casi de esta historia. No, te quería comentar que bueno, Juanfer no está en este partido, no fue convocado porque está con la selección colombiana. Muy bien. Que justamente mañana juega un amistoso. Ahora digo, bien con, creo que era contra España. Sí, contra España era. Muy bien. Ahí veíamos, creo que se preparan más modificaciones en Racing, ¿no? Obviamente. Veremos, o si estarán por venir, obviamente. Pero les pedía calma a Maximiliano Salas, como diciendo, vamos a bajar el nivel, ya que, bueno, el nivel, los decibeles, la intensidad, vamos a aguantar el encuentro, el resultado de esta manera. Con tranquilidad, ¿no? Obviamente. Ahí maneja como dice la frase, tranquilidad y buenos alimentos. También. Cambeses la salida sobre la banda derecha. ¿Y llegaremos a cubrir algún partido de Copa Argentina? ¿Llegaremos a una radio física? No estaría nada mal, ¿eh? No estaría nada mal. Pero bueno,
Eso depende, ¿no? En qué estadio se juegue, porque si juegan ahí en, no sé, en Mendoza o en Salta. Nah, pero eso lo de menos, por favor. El bochazo hacia un costado. Habrá saque y arco para San Martín en 76 minutos de historia. 2-0 sigue el encuentro con la Academia. Triunfando aquí en La Plata, en el Bosque, con goles de Maravilla. Y un golazo de Carbonero, ¿no? Para mí. Bueno, se viene una modificación, ¿cómo es? Sobre Baltasar, ¿no? No sé si es. Vi un 4, no sé si será Pichut, González o de Gregorio. Ahora te lo confirmo bien. Dale. Perfecto. Bueno, las modificaciones en la Academia, pero creo que o no da más, ¿no? El hombre de Racing. Pero qué golazo de Carbonero, La verdad, tomó, eludió, se metió en el área chica y definió con su pierna derecha. Excelente. No, hubo otra modificación. Racing me había perdido. Había ingresado Colombo por el Lolo Miranda. Se me había pasado. No lo vi. Pero ahora sí. Última modificación en Racing. Bueno, ingresa con la 49 González. Y bueno, no llega a ver quién se retiró. No lo tenga, lo repasamos. Ahí, mientras tanto, Baltasar Rodríguez, como le había dicho. Ahí está. Ahí ingresado con la... con la 49. Y bueno, Racing ya, ¿cómo es? Agota modificaciones. Muy bien. Se va a reanudar el partido. La Plata que ya maneja Maldonado desde la zona del fondo. 77 minutos, se va terminando la historia aquí en La Plata. La dejan hacia atrás. Atención. Uy, la ha perdido el hombre San Martín. La va a recuperar Racing. La recuperaba la Academia. Tocando al medio. Atención. Se van a meter en el área. La dejan hacia la altura de la media luna. El pase en diagonal para Maravilla. A la mano de Maldonado. A sacarlo en largo y salir desde el fondo. Y ahora... mirá. Sí. Lo loco es que acá, en la planilla... o sea, no me figura Adrián Martín entre los suplentes, sigue jugando Roger Martínez, no figura que entró y tampoco. Pero sí figura que hizo gol. Así que un fantasma hizo el gol acá, según esta página. Ajá. Increíble. Anda mal. La cargaron mal la planilla. Y eso que no es la de siempre, ¿no? No, la de... también deja un poco bastante que decir. Peor. Creo que es peor. Ahí, mientras tanto, se viene San Martín, atención, intentando buscar el centro. O el descuento para soñar un poquito, ¿no? ¿Quién dice? Se ha merecido un golcito, pero bueno. De merecimientos no podemos hablar, es la realidad. Hay que hacer goles. Querés clasificar, tenés que hacer goles. O aguantar a penales y bueno. A la suerte, se ha dicho. Ataca Racing ahora. 79 minutos, va el centro al área. Atención, la aguanta Carbonero para el tercero. ¡Carbonero! ¡Uy! Era un golazo nuevamente de Johan. Pero bueno, lo tapaba en esta ocasión Maldonado. Sí. Parece que prepara otra modificación San Martín de Busaco. Después te lo confío bien. Pero el remate que venía por parte del jugador de Racing. Daba la sensación de que entraba de costado. Pero bueno, logra salvarla. O parecía también una especie de centro. Pero logra salvarla el jugador de San Martín. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí veíamos. Recordemos que todavía le quedan. Dos modificaciones a. A San Martín y una ventana, obviamente. Ok. Racing ya agotó la modificación. Excelente. Se viene San Martín de Bursaco llevándose la pelota sobre la banda izquierda, el pase al medio. Atención ahora, la van a aguantar detrás de la mitad de la cancha, en el círculo central del campo de juego, tocando sobre la banda derecha. Fue de esa manera. Allí abrieron sobre la banda derecha para Juan Ignacio Roth. Roth allí tirándola larga hacia arriba. Avanza el equipo de Bursaco, atención, van a querer buscar el centro. Bueno, encuentran el lateral. El saque de banda para San Martín en 80 minutos de esta historia. ¿Cuándo se vienen las modificaciones en San Martín? Bueno, se habían retirado con la 3 Maidana y con la 9 Maciel. Ahora te confirmo en quiénes ingresaron. Dale. Bueno, modificaciones en defensa, en ataque. No, obviamente los aplausos. Y obviamente agotó modificaciones San Martín con él. Es verdad, excelente. Ahora te confío bien quién es ingresado. Dale. Bueno,
Veremos cómo va a terminar el encuentro. Por ahora 2-0. ¿Habrá algo más? ¿Habrá más situaciones? ¿Habrá más peligro? Allí juegan el balón sobre la banda derecha. Atención, quieren buscar el centro a las manos de Cambeses. Saldrá Racing en 81 minutos de esta historia. Bueno, ya el partido ya está definitivamente liquidado. Racing ahora, bueno, espera a su rival. Será Instituto o Taller de Escalada. Ojo esta jugada porque se viene una fuerte. Se puede venir en cualquier momento. Ahora juega San Martín sobre la banda izquierda. Parece que pierden la pelota. No, sin embargo se la llevan. Y ahora se viene el equipo de Bursaco. Veremos. Uy, durísima la entrada. Ley de ventaja indica el árbitro. El remate al arco. El árbitro dice. Igual nada. ¿Qué es córner? De todas maneras. De todas maneras, amonestado con la 13 Santiago Sosa. Primer córner de San Martín de Bursaco, ¿eh? Ahora que lo veo. Ah, mira. Excelente. Llegó a tocarla justito. Quiero Cambeses. Tiro de esquina para San Martín. A ver. ¿Van a jugar el centro? Seguro. Atención, va el centro al área. Cambeses atento. Y ahora el cabezazo para ponerla nuevamente al área. Y ahora agárrate que se viene Racing. Se vienen los cuatro fantásticos sobre dos. Salas, atención. Pasan al arquero, lo eluden. Lo tiene Racing para el tercero. ¿Para qué te traje? Tenía el arco vacío y se lo erró. Increíble. Salía del fondo para San Martín. Sí. Por Maidana había ingresado el 17 Lucas Benaducci. Sí. Y por Maciel había ingresado el número 23 Lucas Vico. Muy bien. Casi digo Pablo Vico, el técnico de Brown de Drogue. Casi. Encima es igual si quiere el apellido. Claro. Se quiere igual. Ahí una gloria, un prócer del ascenso del fútbol argentino, ¿no? Con Brown de Drogue. Ahí. Pablo Vico, que creo que está en Brown desde el 2010, si no me equivoco. Y hace 15 años, si no me equivoco, fue que se cumplió ayer. De su llegada. Sí, sí. Toda una vida ahí, casi, ¿no? De hecho, le dicen Don Ramón, de hecho vive en el club. No te recuerdo. Claro. El buffet lleva el nombre de él. Y varias actividades más. Se viene San Martín con este centro. Y ahora agarrate que se viene Racing. Arranca Salas. Atención, Salas quiere el gol. Salas para la zurda. Salas tocando sobre la banda izquierda y pasa en medio para Maximiliano. Se saca la mufa. ¡Gol! ¡Gol! De Racing al minuto 84. Llegó el gol del número 7, Maximiliano Salas. Del platinado Salas. Racing 3. San Martín de Bursaco 0. Goleada en la academia. Y la plata ante San Martín. Y después de una contra que parecía una clara para San Martín, llega el número 7. Llega el número 7, Salas. Que bueno, tras un centro del número 34, Facundo Mura, logra marcar un bombazo. Nada que hacer, lamentablemente, para Maldonado. Que ya, bueno, obviamente ya no será más la figura del partido. Y bueno, Racing que termina sentenciando este asunto 3-0 y ya está más que clasificadísimo a los 16avos de final. Muy bien. Ya debe esperar entonces por Instituto o Talleres de Escalada, ¿no? A ver el próximo rival. Exactamente. Muy bien. Ahí, mientras tanto, veremos cuál será la historia, ¿no? Obviamente en la próxima instancia, cuál será el rival. Y sí, no habrá sorpresa en la otra llave. Entre Instituto y Talleres, justamente. ¿Eh? Bueno, lo uno. Que te puedo decir. Sí. ¿Se me escucha? O sea, lo que te puedo decir es que el próximo rival de Racing será un equipo que tiene camiseta rayada rojo y blanco. Sí. Más no te voy a decir. Hay que ver dónde se va a jugar, ¿eh? Esa es la sede a definir. Yo tengo dudas ahí. Lo juegan en Jujuy, ¿viste? Nada que ver.
Y mirá, podría ser tranquilamente, ¿eh? El estadio de Gimnasia, el estadio del Lobo, genio. Tiene que hacer más kilómetros. Sí. Talleres. Ahí, mientras tanto. Exactamente. Tendrá que hacer una gran escalada hacia el norte. Tranquilamente. Se viene San Martín ahora. Este pelotazo directo al área. Para el cabezazo a las manos de Cambese. Salido al fondo para Racing. Que gana, golea 3-0 ante San Martín de Bursaco. Y se clasifica en la próxima instancia de la Copa Argentina. Ahí la tiene en la zona del fondo. Cambese. La salida por debajo con García Basso. Ahora sobre la banda izquierda con... Uy, Carbonero. Pisó la pelota y se le fue por un costado. Saque de banda para San Martín en 86 minutos. Minuto 90 y chau, te digo. No habría que adicionar bueno, nada. Si ahora tendrías que pensar en la figura del partido, ahora me está costando un poco, pero creo que podría quedarme con Maravilla Martínez. A mí me ha gustado Maximiliano Salas, O sea, sí, Maravilla ha hecho, obviamente, pero Salas ha insistido el primer tiempo. Y en el primer tiempo, las pocas situaciones que ha tenido Racing fueron por parte del 7 también, Para mí. Entonces creo que me voy a quedar, está bien, con Salas. Ahí, mientras tanto, la tiene Mura, que ha realizado una asistencia hoy. Un Racing que tiene Copa Internacional. Ahí, mientras tanto, intenta aguantar justamente la Academia en los últimos minutos, haciendo correr el tiempo. La gente de Bursaco que ha ido hasta ahí en búsqueda de la épica, obviamente, pero por delante tiene un equipo muy poderoso, obviamente, del fútbol argentino y que tiene plantel de sobra, ¿no? Es la realidad también, El partido lo han destrabado las individualidades. A ver... Puso a Maravilla y te hace un gol. Tiene a Carbonero, que es un velocista. Entonces es como... Y tiene a Salas, que es incansable realmente, ¿no? Pero claro. Claro, pero por eso mismo. O sea, tiene jugadores totalmente de primer nivel, de jerarquía. Y nada, están expuestos a este tipo de partidos, ¿no? Ahí, mientras tanto, el rechazo sin costado. Pero ya lo veníamos diciendo en el primer tiempo, ¿cuánto puede llegar a aguantar San Martín? Y sí, es así. La Copa Argentina, hay veces que le puede llegar a jugar a favor y en contra a los que son favoritos. Como le ha pasado a River, exactamente. Como le ha pasado a Boca, a Racing mismo, ¿no? Pero bueno, por ahora siguen con vida. Ganan la clasificación y bueno... A luchar al otro partido, de la realidad. Ahí, mientras tanto. Exactamente. Por ahora ya tendríamos tres de los cinco grandes clasificados a los Cisados River, que ya tiene su rival, que será Temperley. San Lorenzo, que espera rival, si será Tigre o Chacarita. Bueno, recordemos que, se estaba jugando el partido de Tigre con Chacarita, pero bueno, situaciones de violencia y bueno, ya sabemos que se suspendió, así que veremos qué ocurre. Y bueno. Y después faltan los otros dos, son Boca e Independiente. Boca que tiene que jugar contra Central Norte, el equipo salteño, e Independiente que tiene que jugar frente a la Ferrere, que bueno, será la jornada de mañana. Excelente. Ahí, mientras tanto, se viene ahora justamente San Martín tocando por el carril central de la cancha. Ahora sobre la banda izquierda, la dejan hacia atrás. El bochazo hacia el sector derecho, el cabezazo al medio. Intentará Racing manejar la pelota desde la zona del fondo con Cambeses. Últimos segundos del partido. ¿Adicionarán algo? Si llegás a ver algo no ahí. No deberían, pero bueno. Claro. No deberían, pero bueno. ¿Cómo mucho son? Tiempo no se ha perdido nada. No, y aparte no va a cambiar nada, por más que se tenga que adicionar. La veo que añaden 6 como en el Mundial, ¿no? No. O más. Se venía el remate al arco. A lo nada misma. Saque de arco para Racing. En 90 minutos del encuentro. ¿Levantó el cartel? Hasta ahora no he visto nada. Bueno. Ahí, mientras tanto, veíamos a Maravilla, obviamente, definir. 2 minutos.
hasta los 92. Sí, sí. Bueno, último minuto y moneda debe quedar. Ahí, mientras tanto, la pelota que va sobre la banda derecha. Últimos segundos del encuentro. Va a ganar Racing 3-0. Resultado para clasificarse a la próxima etapa de la Copa Argentina ante un San Martín, bueno, que aguantó lo que pudo. Sí. Había quedado jugador de Racing caído, pero bueno, finalmente logró levantarse. Ah, Salas. Ahí. Bueno, creo que está un poco calambrado. Sí. Se ha corrido la vida hoy, ¿eh? Salas. Sí. Ahí, mientras tanto, aguantaba San Martín. Insiste allí. Sobre la banda izquierda, lo espera Racing en su propio campo. Sí, Salas que quedaba tendido, ¿eh? Tirando, obviamente. No corrió ni un segundito más. Martínez también ahí estirando a poquito, ¿no? Obviamente, cuidándose en los últimos segundos de vida que le quedan al partido. Robó la pelota a Racing y se tiraron al ataque ahora. Apertura para Carbonero. Carbonero tocando para justamente Facundo Mura y el centro y el córner. Indica el árbitro. Tiro de esquina. Para será Racing. La última. Será la última. Será la última. En casi 92 minutos del partido. Insisten ahora sobre la banda izquierda. Se va a venir la academia, veremos. Intentará el equipo de Costas buscar un golcito más. ¿Quién sabe? Atención entonces. No. Finalmente. 92 minutos de esta historia, señoras y señores. No hay tiempo para más. Final del encuentro. Aquí en La Plata. Acaba de ganar Racing 3-0. Ante San Martín de Bursaco, dejándolo eliminado por la Copa Argentina. La Academia sigue con vida en esta Copa Nacional. Racing 3, San Martín 0. Final del encuentro de clasificación de la Academia. Víctor, comentario final del encuentro. Bueno, un partido que en el primer tiempo se veía bastante parejo para ambos equipos. San Martín, que también lograba dar un poco de sorpresa. Más que nada lo hizo en el primer tiempo, ¿no? Ya que, bueno, al final... tuvimos un penal a favor de Racing, que lamentablemente, bueno, remataba Sosa, pero bueno, logró ser el héroe en primer tiempo Maldonado en una atajada. Sin embargo, bueno, en el segundo tiempo, aunque hubo muchas modificaciones, la historia fue otra. Bueno, a pesar de que tuvo alguna que otra más, bueno, Racing lo pudo más, se lo veía un poco mejor. Y bueno, con un gol que vino del banco por parte de Martínez y después Carbonero y Salas, que bueno, figura del partido, aunque la transmisión oficial lo pusieron con Martínez como la figura. En fin, para nosotros era Salas. Y bueno, Racing, que bueno, un poco le costó al principio, pero bueno, de manera cómoda en el segundo tiempo logra eliminar al equipo de la Metropolitana, que igual lo aplaudo por lo bien que jugó, al menos este primer tiempo. Pero bueno, Racing te irá clasificando y espera su rival a 16avos, si será Instituto de Córdoba o Talleres de Remedios de Escalante. Muy bien, señoras y señores, nosotros nos vamos despidiendo por hoy. Gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando en esta jornada de fútbol de Copa Argentina. Racing se clasifica a la próxima instancia. Racing 3, San Martín de Bursaco 0. Gracias, muchachos, por haberse sumado. Gracias.